Gente, ¿qué canciones son de María Becerra estas? ¿O está interpretando otras? ¿O qué está pasando? Son de Jason Derulo. Ah, son las nuevas. Ah, vale. Yo de María Becerra solo está más o menos enterado de lo que saca, pero no sé. Ah, es el disco nuevo. Ah. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo saca hace poco, ¿no? En la King Street. Es un honor estar acá. Espero que les esté gustando el show. Muchas gracias. En la King Street. ¡Chío! Podría hablar con vos, pero Trump me dijo que te ilusiona hablar con él, porque yo no puedo volver. Corté el teléfono, me dejaste el corazón vacío. Muchas gracias, Madrid. Muchísimas gracias, María Becerra, por esta fantástica actuación. Gracias también al elenco de bailarines. Gracias por animar las finales de la Queens League Hoy Show y la Queens League Infojobs. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo está el público del Within Center? ¡Ruido! ¡Queremos más! ¿Por qué? Todavía queda, después de esta primera final de Queens League Hoy Show, después de este primer plato fuerte, queda el segundo plato fuerte, queda la final mucho, de la Queens League Infojobs. Y bueno, quiero ver cómo están las aficiones. Es la a ver, quiero oír un fuerte ruido. Puta 3, 2, 1, ¡arriba! A ver, esas aficiones, antes he visto que habéis hecho una ola increíble. Vamos a repetirla. Una ola que haga que se caiga el Within abajo. Oh, no. Vamos sí, a empezar desde esta grada y vamos en esa dirección. ¿Preparados? Are you ready? 3, 2, 1, come on. ¡Hola! Are you ready? Vamos. Síguela. Ahí la tienes. Vamos. Esa ola que recorre el reino del fútbol. El Within Center. Vamos. Ahí está llegando al final. ¡Grande afición! ¡Seguimos! ¡Esto no acaba! No iba a estar ¡hay en una que canción. Animar como nunca! Manu, ¡recordad que sois la afición, lo más importante! Porque ¡el primer gol se marca en la gana! Pues ¡y lo estáis consiguiendo sí. con esta maravillosa ola! ¡Muchísimas gracias, público! Gente, y ahora, que actuado? Atención, porque sí, ¿no? si yo menos, digo Kings, diría, ¿no? tú dices minutos, Lee. Siete, ¡Kings! ¿no? ¡Kings! ¡Qué pena, tío! Si yo digo Queens, tú dices Lee. ¡Queens! ¡Queens! ¡Qué grande! ¡Kings! ¡Queens! ¡Queens! ¡Ahí está ese público! ¡Fuerte ruido para vosotros! ¡Gracias por animar la final de las finales en el reino del fútbol, en el Within Center! ¡No te lo pierdas! ¡Ahora va a empezar! Va a empezar una siguiente actuación, pero quiero jugar más con el público, porque este público se lo merece todo. Sí, ha venido sí, al Within sí, Center sí. a vivir un espectáculo inolvidable. Así que, a ver, público, ¿cómo está la afición de Ultimate Móstoles? ¿Y cómo está la afición de Saiyans? Está la cosa muy reñida. No sé quién gana. Vamos a repetir.
fuerte ruido para la Mostoleta. Ok, y ahora os dejo con la actuación de Avengers. Fuerte ruido para Avengers. Mucho más Saiyans. Puede ser, ¿eh? No sé si mucho más, pero me sorprende porque en Gigantes yo creo que iban con Gigantes, ¿no? Volvemos a enterar. Desde que estábamos en la calle, tú decías mi nombre en tu cuaderno. No, me lo he inventado, ¿no? No sé si. Satoshi Nakamoto. Campeón de los shutouts. Iron Man. ¡Dímelo, Madrid! ¡Dímelo, Madrid! ¿Cómo dice? Estos son los Avengers en la Kings League. Los Avengers. Madrid, una bulla, dice. Ya con un Avenger, en la Rangel. Tú no eres Angel, tú eres Danger. Pasamos en el Lightel, pa' prender. Esta noche es local, nadie es fiel. En la Rangel, tú eres Danger. Pasamos en el Lightel. Desateo, esto no es NBA, no me galdeo. Estoy puesto para el pariseo. ¿Cómo dice? Todos los que se sienten como yo. Yo quería bicho y se lo traje en la boquita. ¿Cómo va? Tu contenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va? Yo el monto de la nave. La hecho por ella no es fuera. White y pantallita en la tela. Carita yo no sé, pero se te fue. Los sentimientos se fue la música. Se monta en el caballo, esto es una reña. Mi bicho pa' ella no es un estrenque. Se lo chupa, yo le rengue. Le gusta hacer cardio con su trainer. Infraganti, la busca en la brecha y se montó sin panty. Totito sudadito, pero dulce candy. Me la chica y termino como Bambi, como Bambi. Está como un Avenger. ¿Cómo en dice Madrid? Tú no eres Angel, tú eres Angel. Pásame en el Angel. Pa' aprender que esta noche es local, nadie es fiel. ¿Qué es eso? Pensé, la semi-pro. ¿Qué? Tú
Dejaste en mi cama toda tu ropa interior. Hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón. No sé lo que tiene, está dura la chole. ¿Cómo dice Madrid? ¿Cómo? Ayer en la noche empezamos y la luz encendía y tú prendías. Anoche lo hicimos en el carro, yo ni te conocía, pero con lo así. ¿Cómo dice? Ayer en la noche empezamos y la luz encendía y tú prendías. Anoche lo hicimos en el carro, yo ni te conocía. Dice, nosotros vaciando la trap, ¿no? Los asientos pa'lante, pegado al volante. Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetón. ¿Cómo me dice? Triple X, cuando arriba en la TP. Te tienes pensando como te azote. Tú me llamas y le llego a tu casa FedEx. Chori, ¿cómo te va? Y la disco encendía y tú prendías. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebé. Y la disco encendía. ¿Cómo dice Madrid? ¿Cómo dice Madrid? ¿Cómo dice Madrid? Lo hacía. Buenas noches, Madrid. ¿Cómo estás? Aquí están los Avengers. Dímelo, Flow Sech, dale. Lenny Tavares, y lo vamos a transportar ahora el 2019. ¿Cuántos están listos? Desde que estábamos en la calle. Si te la sabes, cántala bien duro. Yo pienso en ti cuando estoy ahí. Y ahora vamos a vernos. Después, si quieres, no te escribo más. ¿Para qué? ¿Qué? Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby. Si andas con ese huevo, andas sola. Yo en el Mercedes y él. Si un día de esto viene a ti, te descuida. Yo voy a... ¿Cómo dice? Va a comer. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. ¿Cómo te va? Y cuando te... ¿Qué? Y dime cuando vamos a ver. Va a comer. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. ¿Cómo te lo hacía? Cuando te venía. No se lo escucha bien. Lo que he hecho en mi casa. Vengo un viecito por el mundo a la plaza. Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa. Acuérdate cuando lo hicimos en el carro, en la cocina. Esta serie no termina. Baby, te tenía siempre encima. Piensa en un número, te lo imaginas. Mañana aviso, en ese caso te demora. Voy a enseñarte como una plus y se devora. Una nueva enseña al revuelo. Tú sabes cómo. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Como te lo hacía, ay, 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 ay. Y como te venía, ay, ay, ay. Vengo pa' comerlo. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Como te lo hacía, ay, ay, ay. ¿Cómo dice todo el mundo? Que fuerte de Alzheimer. Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway. De desayuno, de cena, de batear la maicena. Y ahora le dice que no estuve en la escena. Para, deja de estar metiendo feca. Si te lo hice hasta dentro en la discoteca. Por FaceTime te ponías en cara y tú te tocabas. Dime cuándo vamos a vernos, pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Como te lo hacía, ay, ay, ay. Y cuando te... Cuando te lo hacía, ay, ay, cuando te venía, ay, ay. ¡Gracias, Madrid! ¿Cómo estamos, Madrid? ¡Ay, qué rico! Que ya me vea que está pa' que te rescate. ¿Cómo dice, mi corazón? ¿Cómo dice? Fuera tuyo si tuviera lo nuestro.
tiene que ser grande, porque el chiquito no se lo dan a cualquiera. Y cuando encima se me monta, uno y se pone a loco, que me canta su culo sin mi ropa, que la que me roba. ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo hago como otra, pero pienso en ti. Eso me pasa, quiero estar. Tú tienes algo que me hace sentir. Creo que debe llevar un lío ahí con el ruido ambiente, el otra de su y yo sonido te directo, el clima con no sé, ¿no? Tú tienes en vivo, algo que en me vivo hace creo sentir. Que sí que va, ¿no? Puede ser, ¿eh? Peleadas, mira a ver alguna historia. Fuma y se pone. En directo igual se escucha, puta madre, puede ser. O sea que en stream hay mucha peña, ¿sabes? Dice, rompe. Yo te extraño cuando tú no estás. Y no hay que enseñarte nada, también a diestra. Y yo te paso la lengüita por la falda azul, mientras sigo trabajando por la zona rural. Yo sé que tú quieres que mis hijos naden en tu vientre. Que no sea caballeroso pa' que tú te sientes. Y que en la cama pero te dé vuelta. Son mucho menos, ¿verdad, gente? ¿Cómo dice? Que nuestra historia termina. Dice uno, no habría presupuesto para más. No sé por qué sería, pero… Aquí no termine. Si es seis minutillos o siete. Y menos si no hay vuelta hacia. Yo sé que soy la dueña de tú. Tiene otro caché. Yo debe ser. No sé. Dímelo, Madrid, con la mano arriba. Todo el mundo sube esa mano. Sube, 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 sube. Entra María Becerra, ¿no? ¿Dónde están esas mujeres solteras esta noche? Con la mano arriba, Madrid. ¿Dónde están esas mujeres solteras? Dice, a mi madre, el público, gilipollas. Si lo hago con otra, pero pienso en ti. Eso me pasa desde que no estás. Tú tienes algo que me hace sentir. Bien pegado. Otra de rodilla y yo te veo a ti. Y eso me pasa desde que no estás. ¿Quiénes son los Avengers? Lenny Tavares, Dalex, Justin, ¿quién es ese? Aquí estaba antes Facebook. Cuando quiera yo me robo ese buen falco. Peligrosa como la Baldo, bellaca pero fina monte calor. No, son muy buenos todos. Dice yo, quizá tú te tapas de pero yo. No lo vi, se lo opino, no. Soy tu sucio sin filtro. Sensoral desde el intro, baby. Y dímelo, Flow, el ganador de los shoutouts. A Sech no le ha ido en toda la noche, tío. Le han dado el micro que me correspondía a mí y no he ido, ¿sabes? ¡Sube, sube! A veces hay que, pa' no perder el polvo. El que se traga, nunca quiero un sorbo. Yo me quitaría, pero no le estorbo. Me persigno y pa' dentro. María Becerra tiene un tema con ellos. Siempre son más ricos los reencuentros. La hija vino con talento. Se me trepa encima en contratiempo. Dios. Wow, me da hasta la cabeza, tú. La pussy parece un jacuzzi. Rosita, está tu sin borrachita, está luce. Tiramos pali como quieres. Ahí va María Becerra, ¿no? Es que yo no lo he escuchado mucho. La bebecita soltera. ¿Cómo dice? Las bebecitas solteras, ¿dónde están las bebecitas solteras? Si lo hago con otra, pero eso me pasa desde que no está. Tú tienes algo que me hace sentir. Las bebecitas solteras, ¿dónde están? Ya levantando la mano, tío. Y eso me pasa desde que no estás. Tú tienes algo que me hace sentir. Oye, gracias, Madrid. Gracias, Madrid. Gracias por el apoyo, siempre los amamos. ¿Cuántos quieren más perreo? ¡Olva! ¿Dónde está la chica? ¡Me gusta el reggaetón! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Rosalía! Entonces tú me dices si al garete no vamos. ¿Cómo dice? Tú sabes mejor después que quemamos. Dame una señal y nos quedamos haciendo lo tuyo bien rico. ¿Hablamos mejor o no? Una de creepy, yeah. Contigo la paso happy como hippie. Bien, pues si te sé, me la pones fácil. Siempre dice? Estamos a tu debes el piscis. Ahí está, ahí está. ¿Eh? ¿Usted después de qué? Ahí pregunta la niña. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué rico fue. Ah. En qué rico, ¿qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué.
otra vez. Ya me fui de Medellín. Otra vez, ¿verdad? Muchas gracias, Louis. Te quiero ir más. Hola, Martínez, ¿cómo estás? Adrián, saludos. Otra Gloria, saludos. Rewind 93. Gracias. Si no hubiera nunca una segunda vez, baby. A casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Ahí pregunta la niña. ¿Qué? 3 AM, ¿qué hace? ¿Cómo dice? ¿Y qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. Vale, llevamos casi 7 horas en directo, Se ha pasado rápido, sigo la verdad, aquí pensando en qué. Sí, solo queda la final. En qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. Coño, esto se escucha bien. ¿Dónde están las mujeres solteras de Madrid? ¡Otra vez apuntado! ¿Qué está apuntando o qué pasa? Tenemos una canción súper nueva también del Emma Nuevo que dice así. ¿Estamos ready? Pues pregunta otra vez, ya. Hay unos cuantos aquí que tienen un par de amigos que hay que quitarle el teléfono después de 2 tragos. ¿Eh? Dice. ¿Sí? Si se hicieron las 3 de la mañana en la discoteca y. Se está escuchando bien ahora, Porque hasta ahora lo tienen ya, ¿cómo? Me puse a pensarte. Ojo, no sé que estará bien, Que te lo. Que empiecen de cero. Me puse a pensar. Que empiecen de cero. Soy una gota de alcohol. De llamarte y decirte mi amor. Alguien que me quite el teléfono. Para no cometer ese error. Estoy una gota de alcohol. De llamarte y decirte mi amor. El MA Master se está haciendo ahora. Alguien que me quite el teléfono. Para no cometer ese error. ¿Cómo dice? Tengo ganas de decirte volar. Me acabo de enterar ahora mismo. Yo sé que te acuerdas. ¿Cómo va a gozar? Que tú también aguardas foto de mí. ¿Cómo dice? Soy una gota de alcohol. De llamarte y decirte mi amor. ¿Cómo dice? Alguien que me. ¿Para qué? Dice. Estoy una gota de. Hasta ahora el bellaqueo viene en spray. Tengo ganas de buscarte, esté con quien te. Que me quiten el teléfono o envíate. Es que extraño, pero extraño el sex, bebé. Yo no sé si estará con otra en esta madrugada. Pero sabes que eres mía, mía, mía. Y de nadie más. Dímelo, Madrid, sube esa mano arriba. ¿Cómo dice? Que se oiga una bulla. ¡Solteras! ¡El que se la sabe dice! ¿Cómo es? ¿Y qué? ¿Cómo es? ¿Y qué? Yo no sé cómo con conejo, que siento que a ti me gusta. Que se escuche bien duro todo el mundo, ¿cómo dice? Déjale saber. Ah, sí. Me acuerdo. Tengo que hacer memoria. Esto es hace años. La clave de mi celular. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Ay, yo te quiero papá. No te quiero papá. Hagamos un trío tú y yo y toda la vida. Que no te den en esa, no es que no te siga. Te quiero pa' mí, no importa lo que digan. Todos, a
veces no. Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos. Hablando claro de la for y me despojo. Pero dile que están vivos, por vivo y no por flojo. Carpemos corazones, no se mames. A ti te conozco hasta el pelo. Ay, si yo si me pego, flow, michetelo. Tú querías peinar y después pelo. 69 posiciones en la de veo. Yo no sé cómo fuimos como tenemos. Y eso es lo que a mí me ocurre de ti. Que se vuelva que tú y yo es todo para ti. Ay, yo te quiero, no te quiero para nada. No sé si te amo. Esas mujeres solteras de no te quiero pa' más nadie, solita pa' mí, con nadie. A mano armada fue que te robé. ¿Cómo dice? Es como un loco anda buscándote. Gracias, Madrid. Gracias, lo amamos. Madrid. Nosotros somos. Gracias, Madrid. Bajo el día, Madrid, una bulla. Gracias, Avengers, por llenar de flow de reggaetón las finales de la Kings League Hoy Show y la Queens League Info Jobs. Cambio, muchas cambio, gracias. Cambio, cambio. Oh, bueno, presidente. ¡El nuevo presidente! Presidente nuevo. Señoras y señores, viene el nuevo presidente. Porque viene I, Show Speed. Desde Estados Unidos de América, deja el maletín y viene… Señoras y señores. Y señores, jugador 24. Madre… Eliminado. Ha llegado un momento histórico para la Kings. ¡Ojo! En este preciso instante, vamos a anunciar el estadio en el que se jugará la final de la Kings World Cup. ¡No es presidente! Cuando la cuenta atrás. ¿Cuáles son los mejores estadios de México? Díganlo en el chat. Los presidentes, los jugadores y todos los aficionados. ¿Cuál es el mejor? Vais a conocer la sede de las finales. El Azteca, el BBVA, no creo que sea porque lo patrocina Santander. No creo que sea el BBVA, por favor, no creo que sea. Contar conmigo. 10. ¡Paren esto! ¡Paren esto! Pío debe ser campeón del mundial. Rivers actriz. Actriz. Que en México me encargo yo. ¿Rivers actriz? No sé por qué Piqué. ¿Rivers la Rosa de Guadalupe? La tonta decisión de ¿Rivers Griselda? En el lugar que está aquí, que es una mierda. ¿Eh? No lo necesito. Hola. Pinche. Ya me encargué yo. Y el lugar. ¿Es? Donde se van a jugar las finales de la Kings World Cup. ¿Ah? ¿Es? ¿Cuál? ¡Oh! ¡En una mesa! ¡En una mesa! ¡Se va a jugar en una mesa! ¡Es el Among Us! Amigos y amigas de la Kings, una vez más tuve que hacerme cargo de la situación. En su momento, tuve que encargarme de llevar el Mundial a México. Los árbitros contrapieron el Mundial para ser duros. Y sus secuaces querían llevar las finales esto al lugar equivocado. Para su fortuna, el patrón está aquí. Las finales de la Kings World Cup se jugarán el 8 de junio en… ¡El 8 de junio en… ¡Música! En el Estadio Santiago Bernabéu. Mi casa. Dios. Bienvenidos a Monterrey. Bienvenidos al Gigante de Acero. ¡BBVA! Oh. ¡Pero se lo patrocina Santander! ¿Cine o no cine? ¿Qué mierda es esa? Y va a ser un ambientazo, va a ser un recuerdo. Es como si Pepsi con Coca-Cola hacer un y los boletos salen a la venta el 8 de mayo. Grande, gracias. Muy bien, River. Gracias, muy bien, lo ha hecho muy bien. Epitar. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Ah, ya entiendo, ya entendí. Ah, ya entiendo, ya entendí. Se confirma de forma oficial.
oficial. Ah, ya entiendo, ya entendí. Santander patrocina a la Kings League Américas, pero no el Mundial. Pero aún así yo creo que a Santander no le ha debido hacer ni puta gracia. ¡Me da igual! Estadio BBVA en Monterrey, señoras y señores. La cita obligada, 8 de junio. Y obviamente, entradas a la venta a partir del 6 de mayo. Un Mundial que tendrá final en Monterrey. Así que 53.500 personas. O sea que cuando vaya a México, tengo que ir a Ciudad de México. Que viene. Y luego a Monterrey. Volvemos a la Kings League. Soy de nuevo Luisito Comunica. Señoras y señores, Ibai, hermano, eres mexicano. Soy nuevo Luisito Comunica. Okay. A ver. Y querían vivir historia. Yo noto al Wisin muy, muy callado. Distancia. Quiero ruido, Wisin. Ruido, ruido, ruido. Ciudad ruido, de México, ruido. Monterrey. ¿Quieren final? ¿Quieren 11 saber horas. ¿Quién será sí el campeón? De el coche, la cabrón. Pero antes, ¿cuánto tiempo te haces a la Ciudad de México, a Monterrey? Ah, en avión una hora y media. El tiempo total de vuelo es a una hora y media. Bienvenidos al último bar de Mau de la temporada de este split. ¿Qué os ha parecido el estadio, el BBVA Monterrey? Eso para mí es una locura. Ahí jugó el pibe, creo, ¿no? Eso para mí es un paseo. El pibe jugó en Monterrey ahí. Con el perro. Así que nada, emblemático, histórico, la verdad. Sí, espectacular, se ve enorme. Se ha tirado el triple, yo creo, por los delis. Bueno, gente, para que vuela, vuela. Y vaya, acaba de jugar Messi en el BBVA, correcto. Messi acaba de jugar en este estadio con el Inter de Miami y perdió precisamente. Vas a jugar la final ahí, Celete. 53.500 espectadores, gente. Compren sus entradas. Bueno, se ven ahora un auténtico partidazo, la gran final. A ver. ¿Con quién le vais? Calienta. A Cacho ni le pregunto ya. A Cacho ya. A ver, mientras calientan, ¿eh, gente? A ver. Ges, ¿unas palabras? ¿Seguro? No es lo tuyo hablar, ¿verdad? Es para. Aquí abajo, me encanta estar en los estadios de todo el mundo. Y como stop, aquí seré campeón del mundo, gente. Marcaré un gol de penalti al equipo que llegará de Arabia Saudí y me tiraré al público. Lo he soñado, no es coña, ¿eh? Meteré un penalti a Lopanenka y me tiraré al público. Me volveré loco. México será mío. Ya en México, sabéis, hemos venido a unos cuantos. Es la tercera, pero es que me ha encantado, me parece fascinante, espectacular. Y he dicho, son vamos detalles a cambiar porque Canales me ha dado son la detalles, way. Gente, pues, ya sabéis que son detalles. Aquí, pues una. Sois aquí de Rayados, pero es increíble el estadio que tenéis. Súper bonito, me encanta también la forma que tiene, como veis, hace como esa forma así. Y me encanta, me parece súper bonito y súper top. Los colores. Muy caldera, 53.500, Mola mucho. La pitada que se viene aquí, Dios mío, va a ser increíble. Todo la luz, esto con luz de día, con luz de sol, tiene que ser increíble. Amigos, y desde aquí me despido de este vídeo. Otro estadio más para el check de. Joder, los de Monterrey, me cago en la puta. BBVA y Codere, me cago, hostia, los de Monterrey. Van con todo. A ver. Juega Ultimate Móstoles. Así lo escucháis bien en la transmisión y los comentaristas, gente. No, no, ya, pero digo que si sigue demasiado alto, lo escuchan bien, lo dejamos así. Yago Naveira, Iván Hidalgo. Bueno, pues estamos en la final. ¡Final! Un poco alto, pero bueno. Gente, predicción. Y si lo pongo así. Gente, predicción. Yo lo he dicho al principio de la tarde. He acertado todo. Solo me queda acertar que Ultimate Monsters es campeón. Para adivinar todo. Solo me queda adivinar este. Y habré adivinado todo. En el primer split, gente, a ver dónde me han puesto en el cartel. Que, como antes decíamos, en el cartel, gente, voy en la última fila. Decadencia absoluta, gente. Ya no soy lo que era. Me ponen aquí con las obras. Me ponen con limón. Me ponen con gref. Soy y con gemita. Me llaman el sobras FC. Gente, me ponen con el limón FC y con Blur.
Sobras FC, gente, última fila. Primera fila para Neymar, para Piqué, para Layún, para Totti, para Chicharito, para Ferdinand, para Kun. Han puesto a todos los futbolistas en primera fila, gente. A todos los futbolistas en primera fila. Gracias, gracias al Cacho el Cartel por ponerme en la decadencia cup. O sea, literalmente, si esto fuese el hoyo, a mí me quedaba una puta manzana para comer. Si esto fuese el hoyo, a mí me quedaba una puta manzana para comer. Pero bueno, por lo menos estoy delante de este buen streamer japonés, que la verdad que el tío tiene muchos viewers también y le han puesto en la decadencia cup. Es lo que hay. Ya que está Piqué en el centro con Ibra, que Ibra, ¿por qué es el que manda más aquí? No ha Mario, ¿qué te parece lo más peligroso, lo más a tener en cuenta de Science? Porque defienden muy bien, pero luego también es un equipo peligroso arriba y que si se ha plantado aquí, pues vendrá con mucha ambición. Si esto fuese el hoyo, bueno, por lo menos a mí le han puesto también en la decadencia cup. Le han puesto la decadencia cup a mí. Algo es algo. Un equipo complicado, le metimos 6 en el split. Creo, por lo menos estoy con Gref en la decadencia cup. Vamos, que 1-0 me vale también. Vale. Es lo que hay, gente. Bueno, estoy y, por delante de volviendo a Gref, Gref, yo creo que te vas a encontrar en esta final con uno de los equipos que tiene más armas ofensivas de toda la liga. No sé cómo se afronta esto. Es verdad que tu equipo se ha mostrado muy tranquilo en todos los partidos que ha tenido que jugar y ha dado la sensación de competir muy bien, pero no sé si te da cierto respeto, ¿no? El equipazo que tiene Móstoles. A ver, Móstoles es un equipo que obviamente. Tranquilos, que vais a ganar esto, coño. De la liga, si no me equivoco. Pero bueno, confío que podamos hacer un gran trabajo. Creo que no vas a ganar. Se nota mucho y estamos a un nivel impresionante. Ay. Y rompiendo la maldición de Gigantes, que era el único equipo que no lo habíamos ganado en la Kings League, pues yo creo que ya estamos listos para llevar nuestra primera Monterrey. Kings League. Y una última para DJ, que notamos un poquito, imagino, apagado por el tema reciente de la Queens, lo cual es comprensible. Pero ojalá seguramente a lo mejor tu equipo, si lo termina definiendo futbolísticamente, te puede cambiar el ánimo. Hoy, de hecho, ¿no? Va a volver a perder. Sí, ahora ya de hecho, Gref no ha ganado ningún título, ni la Queens ni la Queens. Es curioso, ¿eh? Las chicas somos un equipo, somos una familia. Y también necesito un poco que el público completa para animarme a mí un poquito también. ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tenemos que jugar en casa! Lo veo flojo, lo veo flojo. Sí, es verdad, ¿eh? No noto mucho ambiente para Mario. De localidad. Me gusta este público. Papá Gref diciendo los veo flojos. Muy bien, pues… ¿Por qué a un solo narrador Gref se escucha tan alto? Papá Gref, Yuna, Noé, DJ, mucha suerte, que gane el mejor equipo. Disfruten, amigos. Voy a poner a disfrutar de la gran final de esta Kings. Voy a poner el Steven de Gref. Chicos, pero me gusta. Es tu estilo. Que tiene mucha mística, un partido. ¿Me pasas un agua, Linda? Evidentemente, claro. Si nos vamos a los históricos de internet, pues ¡Dani! Hay muchas veces que se han visto las caras tanto Gref como Mario. Son los principales. La pesca otra vez. Pues antes ha hecho la de. De YouTubers. Antes sí que ha hecho la del póker que tú has visto. De que el padre de Gref sea Alberto Bueno es una cosa de locos. Es que luego le he visto hablarle a la cuchita al Falla y le había dicho como algo bueno porque al Falla ha hecho así como toma. A mí me ha guiñado ojo, lo que pasa que tampoco he querido decir nada, pero digo, la del póker. No creo, ¿no? Que Dani Romo vuelva a pescar. El pescador. No creo que vuelva a pescar. Donde voy a pescar yo se ensayan, tú. Ya me estoy activando, vamos. Sí que voy a pescar. ¡Feliu! He hecho, como diría Willy, la 13-14. Con tranquilidad. Hice la envolvente. Suerte, chavales. Lo que hemos oído… Hice la envolvente, gente. Llorente. Me moví las sombras. Soy Naruto. De Móstoles ya ganó una vez. Venga, va. ¿Está diciéndole a los de Móstoles suerte? No. Soy Naruto, sin más. Vale ya con una, ¿no? Venga, que sea deportiva, que sea deportiva. Claro, claro. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Víctor! Me dice Cusper, ánimo. Bueno, gracias, a mí me jode porque… O sea, imagínate lo jodido que estoy, que Cusper se suscribe y dice ánimo. O sea, y no he hecho nada, ¿no? No estoy ni jugando. He visto a todos los jugadores determinantes de Móstoles y les he dicho calma. Vamos a ver si vale para algo. Pero es que Feliu fue de Sallas. Iba a ponerle Digimario. Ya, pero es que el Digimario le va mal el audio, tío. A ver, tengo la señal oficial, pero decís que se ve peor. Kings League InfoJobs. En nada saltarán al rectángulo de juego los equipos. Mario, tío. Y, pero mira cómo se escucha Gonzalo narrador. Esos minutos previos a la final, algunos calmados, otros más tensos. Aquí viene al terreno de juego. Mira, recibamos a los Leones Dorados. Ponga gracias, salta esto. Última. Romo por ahí. Da
Dani ahí. El equipo de DJ Mario. Que tiene como entrenador a Dani Alex es un Martínez, crack, Dani es un crack. Dani tiene el plan. A punto de darle Yepa. Otro anillo más. Es el día Oye. De la celebración. Es la primera final de Science, ¿verdad, gente? Vamos, vamos. ¡Vámonos, chavales! ¡Vamos arriba! Había llegado a las semifinales, vamos, ¿no? ¡Vamos, vamos! Concentrados, están concentrados, están concentrados. Había llegado a las semifinales del Camp Nou, pero es la primera final. Venga. ¿Qué puede final, digo, final de final. Vamos. Ha hecho semifinal en Camp Nou, Final Four, final en la Rosaleda Queens League, perdió, y final con los chicos, esta la primera. Gracias, Chá, por ese key, grande enviando key. Siempre Super Saiyan, vamos. El equipo pasando por aquí, chavales. Ha jugado final de Kingdom, final de Copa, ganó 8-1. Qué emocionante. Final de Kingdom, perdió. Y final de chicas y final de chicos hoy. Básicamente. Es la cuarta final de Mario. Venga. La verdad que si ganamos a Móstoles, chicos, y ha perdido dos y ha ganado una. Este anillo como nadie. O sea, la verdad que si Mario pierde esta final es un 1-3 en finales. Es duro, ¿eh? Va a ganar Mario. Temporada regular. Móstoles nos metió 6. Bajo a ganar. Así que es una oportunidad increíble para ganarles. Joder, lo tengo al 20%. Llevarlo a la final sería histórico. La verdad que en el partido con Gigantes es que han hecho un partidazo, ¿eh? Árbitro del compromiso. Cómo han luchado y cómo han jugado. Lo tengo al 20%, a ver, tío. Lo merecemos para honrar a las chicas también. Vamos a ver. Por cierto, gente, para chutar el penalti no le voy a pedir las botas a Dani Pérez porque se tiene que quitar los guantes y se para mucho el partido. Se las voy a pedir a un jugador. A ver si lo adivináis en el chat. Y ahí va Dani Romo a pescar. Ahí está pescando. Ha pescado, pescado, gorrito. La tiene. Ahí va, se la ha llevado. Venga. Otro comodín. Otro comodín. Se la ha llevado Dani Romo. A ver qué cara. Vale con el comodín. Vale con el comodín. Es un jugador que también tiene la misma talla que yo de pie, chicos, el 43, ¿vale? Correcto, correcto. No fue queriendo, tengo que decir. Sí, gente, Mario está más callado, pero Mario tiene el audio mal, gente, es lo que hay. La cara que ha hecho. Es Yuna, es Yuna. También la de Science. Final. No muy buenas caras, ¿eh? Copia y pega eso, Ana o Andrea, que no lo he leído. Dime, dime, dime. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué estabas copiando? Yo solamente quiero que ruja el Wizzing. Que ruja vale, Jero va a empezar. Porque aquí se define vale. El campeón de la Kings League Info. Vamos a ver, Jero. Se define el campeón de este split. Y... No, gente, la oficial se ve mal. Gente. ¿Cómo estás, papá? Va. O sea, el problema que tenemos es que el streaming oficial de la Kings League se ve peor que esto. Y el streaming que a mí me han pasado para entrar en el VMix también se ve peor que el de los presidentes. Entonces, si me voy a cualquier directo, lo vais a ver peor que en el de Mario o en el de Gref. Y me dais por el culo todo el rato. Yo tampoco noto mucha diferencia, pero es que me dais por el culo todo el rato. Entonces digo, pues lo dejo aquí y ya está. El de YouTube también se ve mal, gente. Se ve peor. No es que se vea mal, se ve peor que estos. Sin más. Estaba hablando se ve peor. Con el árbitro diciendo, no hace para tanto. Es que le ha dado ya el primer aviso, ¿eh? Sí. Pues vamos a ver qué tal lo hace Jerito. En el uno, contra de la Bella, de la Bestia. Se va muy bien, se va muy bien. No, y no, muy difícil. Se ha escorado mucho. Ha ido demasiado bien, bien, bien. Es que era muy difícil. Gref habla mucho, es verdad, gente. Claro. Gref habla mucho, tío, ¿eh? Dos pases se ve complicado. Gref habla mucho, ¿eh? Ha perdido a Gref y ha perdido el equilibrio. Era una buena ocasión, ¿eh? Para Science, porque de la Bella normalmente es. Sí, muy mejor bien, aquí, Mario. De uno contra uno, vale. A los rivales. Y muy atento, Jero, para recuperar de inmediato. Le marca ahí estamos bien. Que no le quiere dar metros. Lo tiene cerquita. Mario habla muy poquito. Mario y Noé hablan muy poquito. Mario y Noé siempre tienen, están nerviosos y con miedo. Mucho mejor así. Mario y Noé siempre están con miedo. No. No, muy difícil. No. Muy difícil. Gracias, Rambito. Muy bien, Jero Martín, la verdad, pero muy difícil meterle gol a Alberto de la Bella. Muy difícil marcar desde esa posición. Si marca eso cayéndose, es Dios. Pues un 2 contra 3 que tiene Móstoles. Vamos a ver qué hacen. Alberto de la Bella, sale Víctor Vidal. Si no me equivoco, es Coro el que está en el campo. Central, delantero y portero, aunque Coro es delantero y muchas más cosas. Pide el pasivo Jero Martín, sale Liñares también a defender, avisa el pasivo, Víctor le pega fuera, bien pegado por parte de Víctor Vidal. Joder, Jero Martín pide el pasivo y el árbitro se lo da, tú, qué barbaridad. Muy bien, Víctor Vidal, golpeo con calidad con la zurda, muy bien buscado ahí la escuadra, difícil. Sale Science, Liñares, balón para Dani Pérez,
Tiene abajo a Geno Martín, se la va a dar a él, se la va a dar a él. Ahí está. Tiene que volver Geno. Ah, pues se la ha fumado, no hay portero. ¿Qué hace Geno Martín? Hostia, cagadita de Geno Martín aquí con una fumada guapa. Víctor Vidal, que era muy difícil lo que intentaba. ¿Qué ventaja le da a Víctor Vidal que no haya techo? Por cierto, ¿eh? Debe estar muy feliz Víctor Vidal. Que alguien se lo pregunte por Instagram. A ver qué opina de que no haya techo, porque está muy feliz. Qué golpeo tiene el cabrón, qué bueno es. Eloy Pizarro. Recupera Eloy Pizarro. Víctor Vidal, Alberto de la Bella. Creo que es Alberto de la Bella, ¿no? Sí. Y ahí está, jugando tranquilo. 4 contra 4. Sale Víctor Vidal tímido. ¿Se va a quedar? Se queda, ¿no? Sube. Sube tímido. No quiere avanzar muchas líneas Víctor Vidal. No se fía. Ah, para hacer eso, no sé yo, te quedas en tierra de nadie. No. No, 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 no. Se veía que iba fuera, ¿eh? Mordidito se veía que iba fuera, pero bien, bien de la Bella. No parecía muy peligroso, pero se veía, ¿eh?, que se iba. Bien pegado igualmente, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Será córner o no, gente? Es mejor subir a quedarte… Ya. Ya, yo también lo creo, Pablo. O sea, quedarte ahí como en tierra de nadie es raro. Pero bueno, es verdad que si se queda ahí, tiene muchas más posibilidades de volver a portería, ¿sabes? Que si sube entero. Si sube entero y pierde el balón, el gol. Vamos a ver. Muy bien Eloy Pizarro. Cómo apretan en uno contra uno. Muy bien Eloy. No quiere ir hasta el portero. Si va hasta el portero, tiene desventaja. Bien Saya saliendo de la presión. Qué bien Víctor Vidal, tío. Qué bien Víctor Vidal. Es que el área es tan grande que a Víctor Vidal le viene muy bien porque tiene muchísimo terreno para salir. Y hacer, evidentemente, pues este tipo de jugadas, donde le quita absolutamente todo el espacio a Geno Martín, saliendo hasta donde le sale de los cojones. De la Bella. Para el que se haya perdido los partidos, Móstoles ha ganado a Aniquiladores 6-4, con un gol doble en el añadido, aunque es verdad que Aniquiladores había metido gol doble para empatar. Saiyans ha ganado a Gigantes 4-2, gracias a una carta de penalti y luego también ha metido Gref. O ha metido Gref y luego carta penalti. Y Xbuller ha ganado a Móstoles la final 1-4 en la Queens League. Con un gol doble en el último minuto también para cerrar la eliminatoria. Buller, que ha sacado provecho de un penalti. Ese penalti les ha puesto 1-2 y luego en el gol doble pues han metido el 1-4. Así que de momento llevamos un 3 de 3 en el día de hoy, gente. 3 de 3 aciertos. A ver si hoy lo adivinamos también este partido. De momento no hay goles en el escalado, un partido un poco cagonetti, es normal, aunque Liñares ahora quiere arriesgar un poco, muy difícil, ahí no hay falta, eso es fútbol, la pide, no hay nada, Banyuls que roba, Banyuls para Corominas, Corominas que se equivoca, pero la pelota se la va a quedar de la Bella. Con calma de momento Ultimate Móstoles, va a salir Ubón, que sale el séptimo, por cierto, en el escalado. No me ha gustado el partido de Ubón en semifinales, por cierto, ha marcado gol, pero creo que no ha estado muy fino para, bueno, supuestamente el Corona de Oro o el segundo jugador en el Corona de Oro. Creo que ha estado flojo. Pero es verdad que ha marcado gol. ¡Oye! ¡Oye! Falta. Regalo de Mantovani, regalo argentino. Gol y asistencia. A mí no me ha gustado mucho el partido, ¿eh? Guachito de Ubón. Creo que ha estado sin más. Para lo que es Ubón, creo que se puede esperar un poquito más. ¿Quién ha sido el mejor de Móstoles para mí? Pues el mejor para mí, Víctor Vidal. Ha marcado un gol y ha tenido varias paradas bastante complicadas. De hecho, se ha llevado el MVP del partido. Falta clara. Falta clara, ¿no? Hostia, pues ha debido fingir o qué cojones. Porque parecía clara aquí en directo, ¿eh? Bueno, falló un gol cantado y le regaló un gol a Aniquiladores. Se equivocó contra Mario Reyes y Mario Reyes ha metido gol. El que no lo haya visto ha metido gol porque Ubón la perdió y chutó a portavoz vacío y marcó. Pero bueno, que si da igual, si es que has ganado, se la pela. Ojo a la pelota por banda. Buen recorte, va para adentro, cayó el jugador de Salas. Por ahora no pasa nada. Aquí viene Llorente a la carga. Decide frenar un poco. Salió Fernando Llorente. Bañuls. Y de la Bella con la pelota. Alex Laje. Claro, digo, ¿quién es el 13 de Móstoles? Claro, Llorente. Corominas, Llorente y de la Bella. Tres jugadores con una carrera en primera impresionante, ¿eh? La verdad. Tres exjugadores profesionales que no solo han jugado en primera, sino que esta gente ha ganado títulos. O sea, y ha hecho hasta cosas con la selección o con las categorías inferiores de la selección. O sea, muy top. Y por parte de Saiyans lo mismo, tres jugadores profesionales, David López, Mantovani y Augusto Fernández, también tres de primera división.
Vamos a subir un poquito el volumen, ¿no? David con el saque largo, buscaban a Mantovani, auxilio defensivo por parte de Llorente. Bueno, para Sayans. Pita, que está el balón. Fuera. Saque de puerta y a ver qué la Alex Laje está en todas. Un golpe en la cara. Por ahora yo ya quiero ver el T1 contra Extra, exacto, en el MSI, gente. Queda poco para el MSI, 11 días. Fortuito. Sí, sí. 11 días y vamos con el MSI, que además es a las 10 de la mañana en España, gente. Qué buena hora para España. Alex Laje, que tenía palabras con algún rival. 7 y medio de partido y sigue el 0-0. El Moicano de última y el Lata Mora dura. Ojo al balonazo largo para Vizarro. Qué bueno es Víctor Vidal. Dios mío. Gol. No. Intentaba amagar con qué bueno es Víctor Vidal, Dios mío, me lo hace todo este hijo de puta, tío. Jugamos con David López. Ah, pasa, acaba de meterse. Se ha saltado todas las líneas del campo, el hijo de puta. La madre que lo parió. En la semifinal, pero, pensaba que iba a meter gol, Hugo, no sé por qué. Le ha quedado muy bonita la pelota. Augusto. Augusto para Mantovani. Mantovani. Este es Pablo, si no me equivoco, ¿no? Viene la jugada por Pablo, nada. Vidal. Víctor Vidal se lamenta. Hay penalti, presidente. Tanto de Mario como de Gref. Víctor Vidal. El Chocas. El Chocas con Víctor Vidal. Sobre Víctor Vidal. Otra vez para el Chocas. Paso a pasito, pero en cualquier Chocas momento, para Víctor. Víctor Vidal, que quiere buscar a Corominas y va a encontrar a Fernando Llorente. Qué buena la dejada de Fernando ahora. A la banda derecha. Y Móstoles vuelve a jugar atrás con el Chocas. Pase del Chocas. Ubón la pierde. No hay falta. Recupera Sayans. Toca de primera. Pablo en complicaciones. Pablo se la queda. Qué rápido es y qué bueno en el uno contra uno. Juega rápido Sayans. Otra vez para Pablo. Pablo atrás. Vuelve a insistir por la derecha Augusto. Le ha gustado la banda de Pablo. Ahora quiere cambiarla. Mantovani. ¿Quiere ir por izquierda o otra vez por la derecha? Va por izquierda. Otra vez con Liñares. Toca de primeras. Mantovani. Gracias por esos 3 años. Le pega a Mantovani y se la fumó fuera. Muchas gracias por esos 3 años, Pablito. Muchas gracias. Móstoles esperando. Bueno, Mantovani, a ver, estos tiros, gente, son fumadas de medio campo. Pero es verdad que si te salen, eres Dios. Y a Mantovani, hay varias veces que le han entrado por la escuadra. Él tiene la confianza y el rango de tiro suficiente para pegarle en el Cupra Arena o en el Wizzing Center, en este caso, de medio campo. ¿Qué debe ser esto? Pues de fuera del área del fútbol 11. Bastante de fuera del área, me imagino. A Mantovani le puede pegar ahí perfectamente. Estaríamos en la final en lugar de Sayans, David. Pues probablemente. Yo creo que si llegamos a llegar a las semifinales, ahora estaríamos jugando una muy bonita final contra Móstoles, sin desmerecer el trabajo de Gigantes, pero no nos lo hemos merecido. Hemos hecho una mala temporada y nos quedamos fuera en el último minuto. Y luego, pues bueno, tuvimos 2 claras, la sacó Dani Pérez y tuvimos un palo y nos quedamos fuera. Es lo que hay. Perdimos nosotros el partido, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Tuvimos graves errores en defensa, entre Briones en la defensa, y no nos lo merecimos. Nos remontaron un 4-2. Qué error de Víctor Vidal. El error, y es falta, ¿eh? Es falta, pero no lo puede revisar. Uf, yo creo que es falta esto, gente. ¿Qué pensáis? Lo cierto es que ese duelo tremendo entre Alex le está agarrando del brazo. Eso es falta y amarilla, ¿eh? Sí. Falta y amarilla. Pero claro, ha chutado y ha dejado ley de la ventaja. Y no puedes revisar algo que está fuera del área. Es lo que hay. Ha chutado. Claro, si es gol, ¿qué? Es lo que hay. Lo desestabiliza. Pues se acaba de librar, Móstoles. Bueno, se acaba de librar. A ver, en verdad era una falta y amarilla, pero vamos. Error de Víctor Vidal, que para mí es uno de los pocos defectos que tiene Víctor Vidal. No sé si coincidís conmigo. Es muy bueno con los pies, pero ha tenido errores muy grotescos con los pies a veces, Víctor Vidal, tío. A veces se le va la olla. O sea, no sé, de repente se resbala, a veces da un pase corto que no toca. Es raro, Es raro porque es muy bueno con los pies. Pero, bueno, a ver, también se equivoca. Yo creo que es el único defecto que tiene. En el resto es espectacular. A veces se le va la olla. Creo que arriesga mucho. Porque, claro, no es que tenga errores con los pies porque sea malo con los pies. Tiene errores con los pies porque creo que ve ventanas donde no hay nada. Luego también a veces se ha resbalado. Ha tenido a veces un poco mala suerte. Recuerdo en la Rosaleda, por ejemplo. Pero bueno. Llorente. ¡Qué bueno! Llorente, gol en propia. Gol en propia. Gol en propia. Gente, ¿hago 4 de 4? No creo, ¿no? Locura. Gol en propia de Sayans. Augusto Fernández.
Fernando Llorente, que sí va por aquí, se ríe. Augusto Fernández, le ha hecho gracia. Llorente es increíble. Llorente la peleó. Llorente la pelea. Llorente la buscó. Hostias. El gol en propia. A ver, te digo una cosa. Remataba solo en el segundo palo Ubón, ¿eh? Es un gol en propia que es cagada, pero estaba Ubón detrás para rematar solo, ¿eh? No es un gol en propia dramático. El nuestro sí que es dramático. Porque el centro que nos metimos gol en propio no había nadie para rematar. Eso sí que es duro. Eso sí que es de ser gilipollas, que es lo que somos. Claro, aquí por lo menos se mete gol en propia, pero si no se metía gol en propia, la metía Ubón. Póngale luces a ese túnel. Muchas gracias, Tony. El nuestro fue muy duro, gente. Pero podría fallar Ubón. Sí, podría fallar Ubón, pero está cortando un pase que va para Ubón y Ubón va a rematar solo. Nuestro gol en propia es de un centro en el que no hay nadie ni a 4 metros de distancia a rematarlo y nos lo metemos nosotros. La toca Briones, le chepa a Cárdenas y entra gol. Es de ser corto. Es lo que somos, yo también lo soy. Y todo este chat también. Pero ahora sí, evidentemente, un gol en propia siempre da rabia. Penalti, presidente, para Ultimi Móstoles. Vamos a verlo. Bien tirado el penalti, presidente, sin duda. Creo que es un muy buen timing, 0-1. Así que vamos a ver. Esa eliminatoria se la regalamos a Sáñez. Estoy de acuerdo, Ávila, sin duda. También creo que fue un castigo por la temporada que habíamos hecho. Lo que a mí me jode es que luego la temporada que nos lo merecíamos, que es la del Metropolitano, también pierda. Jesucristo me está poniendo pruebas en el camino. Para DJ Mario, que ha fallado en la semifinal. DJ Mario, que ha fallado bastantes penaltis. No sé qué ratio tiene. Debe tener un 6 de 10 o 7 de 10 o 6 de 11 o algo así. No sé cuántos penaltis habrá fallado. Yo diría que ha fallado 3 o 4. Va DJ Mario, le pega a Mario. ¡Le DJ Mario! Siu, 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 siu. Otra vez lo tiró parecido al primero. Uf. Uy, que justo la ha pillado en un rango donde no llega con nada, ¿eh? Es un penalti raro, pero efectivo. Me ha recordado el de Perchita contra Víctor Vidal de hace unos pocos días, ¿os acordáis? O sea que Perchita le pegó fuerte. ¡El Chocas la lía! ¿Pero qué quieres que haga, Víctor? Le dice el Chocas, ¿pero qué quieres que haga, Víctor? Madre mía, la ha galeado Dani Martín. Señores, soy el profeta, de verdad. Rescatar el clip del principio del directo. Es una puta locura lo que he hecho hoy. He metido un 4 de 4 adivinando hasta casi algunas cartas. Sin más. Lo mío, sé mucho, gente. Me tenéis que seguir y hacer caso. Me hacéis poco caso. Manden el clip. Alguno lo debería tuitear y poner en TikTok. De la hora en la que lo he dicho. Meter un 4 de 4 es una barra basada. Es más, todo el chat me está diciendo no banco, no banco, no banco, no banco. Toma. Hasta el último minuto. Toma. Te lo tenía claro. Tíralo al medio. Y ya se toma por culo, hombre. ¿Y ahora? Subido hace 6 horas está, ¿no? Gracias, M. Punto. Y hace 6 horas es poco, en verdad. Yo creo que lo he dicho antes. Joder, lo he dicho al principio del directo, pero bueno, sí, me sirve. O sea, 2-0. Vamos. Toda la presión para Gref, gente. Vamos, vamos, vamos. Bien, Marito, bien, Marito y Noé. Me alegro por ti, Mario, tío. Me alegro mucho por ti, Mario, tío. Una alegría. Vamos. Gracias a todos. Animando a la Mostoleta aquí en Madrid. Han empezado a gritar Mostoleta, Mostoleta ahora. Me vuelvo loco, tío, con la gente, es increíble. Ya reactiva la acción. El cariño que nos tiene. Mario, lo gana seguro, hazme caso. Si lo pensaba con el 0-0, imagínate. Tío, fuera nada. 9. Gente, os digo más. Tío. Me tiraré un dato de profeta. Muchas gracias. Móstoles a todos, va a tener mejor carta que Saiyans. Casi me la para, yo creo. ¿No? Quiero jugármela mucho, pero me la estoy jugando mucho. Atención al clip que tenemos por ahí en Twitter. Me lo paró. Lo ha puesto Universo Kings. Tenía dudas de qué hacer. Más o menos lo mismo. Qué buen balón. Sí. Sí. Buenos gigantes. Por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, esto, luego este clip hay que verlo. A este clip hay que darle rating.
Cara sonríe. Falta el penalti. A las 3 y 16. Mucho rey tiene que darle ahí. Pero bueno, calma, 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 que todavía no ha adivinado todo. Dani. Qué bien, Dani. Venga, Kylian, mi niño. Vamos, Kylian. Te mereces la Kings League, vamos, Kylian. Kylian, mi niño. Ex de Porcinos. Quita el penalti, que nota le dais, chicos. Amigo de mi padre, encima, Kylian Honorato. Bueno, amigo de mi padre, se lo contó un día en Bilbao. Están más y Gio peleando hoy. Están más y Gio peleando. Que no va a ganar la Kings League, hostia, Mario. Ni Noé, que no, joder. Un 5 le dan al penalti. Sayers no tiene ningún título, Joder. 8 y medio, vale, me sirve. Cuidado. Va a ganar Sayers la final, qué locura. Que no, que es broma, gilipollas. Eloy está jugando, o sea, Alex está llevando muy bien la eliminatoria. Lo de antes igual, antes… De todos los exporcinos, ¿cuál te duele más que se haya ido? Javi Espinosa, evidentemente. Eso no es que me haya dolido. Eso es que… bueno, tenía una novia que me ha dejado porque… ¡Sí! 3-0. No me lo puedo creer. Me cago en mi puta madre. Kylian Honorato, la madre que te parió. Kylian Honorato, la madre que te parió. Eso era para matar el partido, ¿eh? Pero Kylian. Pero Kylian. Fútbol. No, hombre, que no. Díselo de la bella, díselo, díselo, díselo. Bueno, que no se haya hecho daño. No, lo de Javi Espinosa es, chavales, como tener una novia que de repente, yo qué sé, una pareja que te deja porque se va a vivir a Australia. Cuando está en Australia te dice que eres un mierdas, luego llegas a casa, tu perro se acaba en el salón, se te ha roto el ordenador, la Play no te funciona, es falta, te han echado el trabajo y tu mejor amigo te ha bloqueado de WhatsApp. Era falta, ¿eh? Así me siento con lo de Javi Espinosa. Me siento igual. Era falta, Greg. Por cierto, era falta, pero no se puede revisar, porque es fuera. Sí, era falta clara, correcto. Estoy de acuerdo, pero no puede entrar el VAR en una acción fuera del área. Se la ha comido el árbitro. Pero para mí era falta. Se la ha comido el árbitro, estoy de acuerdo. Por cierto, el error de Kylian Honorato es de los fails del año, ¿eh? Vaya puta locura lo que ha fallado el señor Kylian Honorato, ¿eh? Nada, falta sin más. Yo creo que falta sin más. Se calienta el partido. Gente, no ha habido mucha polémica, ¿verdad? De 8 años. En el día de hoy, ¿eh? Qué lástima. Hoy que veníamos modo chisme, no ha habido nada. Ningún puñetazo, nadie llorando. ¿Qué mierda es esta, no? A ver, tendré que empezar a ver la Kings League Américas, tío. A mí la Kings League está Mickey Mouse Cup. Me está aburriendo un huevo, tío. Joder, macho. Bien, los árbitros. Pasa, ¿no? Un fuera de juego, pase algo, tío. Cuidado. Estoy tranquilo con el hoy aquí. Mira, Gio y Mase, ¿no? Se acaba. Se viene la ningún navajazo, tío. ¿Qué es esto? Joder, tío. ¿Y para qué paga la entrada, tú? El split que del evento de Jordi Wild. ¡Cuidado! ¡Última! ¡No me jodas! ¡Hostias! Empanada, ¿eh? Viene el dado, gente. Viene el dado. Empanado. Empanada. Bueno, para mí, si llega a marcar Kylian Honorato, esto era GG. Pero es un 0-2. Vamos, Ibelki. Con la camiseta XS de las chicas de Queenitas. Sí, pero mañana la Kings League América, gente, coincide con el a mí. Ibelki, no vayas a romper el botón, ¿eh? Ah, está de la mata ahí. Gente, ¿me quedaría bien la camiseta de Ibelki? ¿Qué pensáis? Está con los chicos. ¿Allí? ¿Dónde gancho? A ver, espera. No, 4. Me sirve. ¡Miros a tomar por culo! ¡Qué final de mierda! Muchas gracias, Pablo, por esos 2 meses. Puto asco de dado de mierda. Que no está mal, pero me es oso el dado. Ponme un 1 contra 1 de medio campo. Cabrones, qué bien le viene a Móstoles este dado, por cierto. Dado que son mejores para mí que Saiyans y dado de pocos goles. Le está saliendo todo a Móstoles, tío. 1 contra 1 sin portero, ahí es peligroso Saiyans. Tienen a Liñares, que lo hace muy bien, aunque nosotros le ganamos a Liñares. Le metimos un 3-2. Luego no sirve para nada porque nos metimos 3 goles en propio. Bueno, vamos a hacer. Vienen Cacho y de la Mata. Por aquí atrás. Por aquí. Vienen Cacho y de la Mata. Lo gana Jero Martín, que es el más rápido, uno de los más rápidos de la liga. Bueno, vamos a ver. Vamos, Cacho y de la Mata por aquí. Vamos. Sí, que se acabe ya la narrativa de la épica de Saiyans, porque la que han liado, joder, les puse en el Power Ranking décimos, madre mía, toda la temporada. Nos dijeron que íbamos a quedar fatal. Joder, lo siento, macho, he hecho un puto Power Ranking. En algo me tengo que equivocar. También dije que el Rayo y Pío eran una banda y acerté esos dos. Ah, ahí no me decís nada, ¿no, hijos de puta? Dije que 1K iba a llegar a playoff y iba a perder y ahí no me decís nada, ¿no? 1K ha cerrado bocas, primer partido en playoff, se comen 10. ¿Dónde estáis, hijos de puta? Ahí no habláis, ¿no? Pues toma gol. Venga. Pues toma gol. Venga.
Pues toma gol, venga. Toma golazo. Ahí no me decís nada, ¿no, hijos de puta? Cuando acierto. 4 de 4 meto hoy. Va, venga, va. Qué bueno eres, Víctor Vidal. Madre mía. Dos goles ha metido en las finales. Uno en la semi y otro en la final. Ah, otro rollo. Otro rollo. Vaya puto hostión la ha pegado tú. Creo que la valla ha pedido atención a urgencias, tú. ¡Ay, guau! ¡Qué golazo! Acabo de meter Dani Liñares. ¡Qué temporadón de Dani Liñares! ¡Qué temporadón de Dani Liñares, tú! Hat-trick en la semis, gol en la final. Máximo goleador de la Kings League. Muy buen gol. Qué pena que no seas jugador 12, Dani Liñares. Te tiraba hasta la casa, tío. Te tiraba hasta la casa. Te vas a librar que eres de draft. Me cago en la puta. ¡Ah, qué golazo, tío! Cuatro goles ha metido, ¿eh? Las finales, Liñares. De los mejores del split, sin duda. Máximo goleador de la Kings League. Muchos de penalti, es cierto. Pero bueno, muchos de penalti, pero es que han metido muchos. O sea, ha metido cuántos, 20 o no sé cuántos han metido. 18. ¿Ya está? Lo peor es que fue 12 del Rayo, sí. Eso es lo peor. Y Jero Martín también estuvo en el Rayo. El puto expulsito es mi ídolo. Víctor Vidal, gente ha metido en las semis y en la final, ¿eh? Para mí, no sé vosotros, está siendo el MVP de Móstoles en el día de hoy. No está destacando muchísimo ni Feliu, ni tampoco Ubón. De la Bella me está gustando mucho. Pero yo creo que es… Oye, ¿Feliu ha perdido minutos o soy yo, chavales? No sale Dani Pérez, ¿eh? En el primer tiempo. Hostia, otra vez. Ojo, Liñares abajo, recortó, Liñares, hijo de... tapó Vidal de la bola. ¡Bien! ¡Pulgan de luta de Túnez! ¡Aquí, Martí! No, se ha tropezado. ¿Ha perdido minutos Feliu, verdad, bueno, gente, o no? Hostias. Bien. Bien, por Dani Martí y por De la Bella. No, fuera, la que se ha librado. Creo que De la Bella, Dani Martí tiene muchos minutos. También, luego estaba Ñuls y está Eloy Pizarro. ¿Sabes? Hay mucha competencia en esa zona del campo. Ya está, más ya está, Corominas, Ubón, Fernando Llorente, Kylian Honorato. Bueno, muy bien. Gran dado de Móstoles, gran primera parte de Móstoles. Y yo ya he adivinado, siendo el profeta, que Móstoles tendrá mejor carta que Saiyans. Ahora, os digo una cosa. Tiene Gref el penalti. Tiene Gref el penalti. No ha fallado nunca en la historia un penalti Gref. Los ha metido todos. Tiene mejor ratio que yo. Creo que lleva 7 de 7 o 8 de 8. Y yo llevo 6 de 7. Pero hoy fallará su primer penalti. El profeta os lo dice. Hoy fallará el primer penalti, señores. Ya lo veréis. Muy igualada la primera parte, por cierto. Para mí, más decisivo Móstoles. Más concretando las que ha tenido. Es verdad que a nivel de tiros y tiros a puerta muy igualado. De hecho, casi todos los tiros a puerta han sido gol. Mario, de momento la victoria es para Ultimate Móstoles. Mario, ¿qué tal estás viendo esta primera parte? Muy bien, tengo un portero bastante bueno. Sí, Mario, lo tienes. Que sabe también lo que es defender, aunque nos guste mucho atacar. Y es importante saber defender. Por mi parte, el penalti hasta el último minuto no sabía dónde tirarlo. La verdad que tenía dudas. El último que tiraba Dani fue por la izquierda y me lo paró. Antes había tirado un poco por el medio. Sí, y digo, penalti, bueno, Mario, pues, repito, de que te ha venido Dios a ver. Ha pasado. Y nada, pues ahora toda la presión del mundo para Gref. Gref, ¿ves posible? Vamos, gente. La remontada. Camino de las 8 horitas de directo. Es posible. Nada, es un partido muy duro. Ultimate Móstoles es un equipazo. La verdad que cuando la tienen, la meten. Víctor Vidal, pues bueno, el doctor que te vacuna. Sí que es verdad que no me ha gustado nada el agarrón a Augusto y luego la falta allí a Pablo, que esas cositas cambian el partido y hay que mencionarlo. Pero confío mucho en los chavales. Estaba por subirme a cantar late y creo que lo van a hacer. Y mi micrófono dejó de funcionar. Gracias, Greg, me quiero matar. Suerte. María Becerra en Twitter. Vamos, Split en la Kings League Info Shops y a ver, que tenemos ocasión. Yo me he quedado con ganas de escuchar más a María Becerra, ¿eh? Micro cap, lo vamos a llamar. Vaya palo. No es coña, lo tenéis en Twitter, María Becerra. Me lo ha pasado Adrián Zeito. Bueno, gente, temas de micro, ¿qué le vamos a hacer, coño? Vamos a ver también la carta, el penalti. Es que ha durado muy poco lo de María Becerra, me ha sorprendido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cosas que pasan. Que alguien le dé un abrazo a Yuna, y otro a María Becerra, y otro al padre de Gref, porque estará jodido. Gente, al final, llegar a las finales de la Final Four mola, pero yo, que soy una persona que llegó al Metropolitano con dos equipos a la Final Four,
cuando las pierdes sirve de poco, ¿eh? Esto de llegar a las finales es como la final de la LEC. Evidentemente, mola mucho llegar a la final. Prefieres eso que ser Carmine Corp. Obviamente, estás mucho más orgulloso. Pero… ¿Jauma? Pero cuando no ganas… De ti no se acuerda nadie. A ver, de ti no se acuerda nadie. Obviamente, es un gran split quedar segundo con la competencia que hay. Está muy bien. Ya, pero no has ganado. Me cago en la puta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no has ganado. Jode. Pero, hombre, evidentemente, sí, prefiero ser Science que el Rayo de Barcelona. Evidentemente. Prefiero ser Mad Lions Koi que Carmine Corp. Prefiero ser Fnatic que Rogue. Evidentemente, aunque pierda la final, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a ver, segunda parte. Se acaba este split, gente de la Kings League y de la Queens League. Las competiciones que no volverán hasta septiembre, octubre. Habrá un parón de 5 meses, gente de competición. Así que nos despediremos de esta liga durante mucho tiempo, pero evidentemente sabéis que por el medio hay esas 2 semanas de Mundial, que lo vamos a disfrutar mucho en México, del 26 de mayo al 8 de junio. Literalmente 2 semanas. 5 más 8 son 13. Si no me equivoco con mis matemáticas exactas, así que serán literalmente 2 semanas. De hecho, son 2 semanas exactas porque la repesca se juega el 25 de mayo. Después del Mundial viene el draft. Habrá que incluir a 2 jugadores nuevos, 3 nuevos o 5 nuevos a porcinos. Ya veremos quiénes son. Y habrá que darles la bienvenida para el segundo split, porque nuestro equipo sí o sí cambiará después del Mundial, ya que vienen los descartes. Años anteriores han sido 5 descartes. Este año veremos si son 5 descartes, 4, 3, 2 o lo que vea un poquito la liga. De momento no está anunciado. Y el mercado de fichajes, que será en diciembre. Así que el mercado de fichajes, de momento, gente, si no cambia, hasta diciembre… ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Palomitero Dani Pérez, gente. El que sea portero en el chat me entenderá, ¿eh? Palomitero Dani Pérez, ¿eh? ¡Qué balón! Bueno, bueno, da show. A mí las fotos dan show. ¡Oh! ¡Va, Magic! ¡Oh, Dios mío! Está negado hoy. Está negado, ¿eh? Alex Laje está negado. Muy bien, ahí. Muy bien, ahí, Ubón. ¡Bagref! Gente, el profeta lo dijo, falla el penalti. Joder, Alex Laje vaya día llevó hoy, tú. Que ha fallado en la semifinal una puerta vacía. ¿Qué le pasa? Ahora también te digo, es un jugadorazo, Alex Laje. Buah, a mí me encanta. Ex de Science, por cierto, Alex Laje. Algunos se acordarán. Ex de Science. Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí. Fue un descarte, ¿no? De Science. Fue Alex por Feliu, Feliu a Móstoles, Alex descarte de Science y Alex y Feliu acabaron en Móstoles. Ahí Mario se la hizo a Gref, hay que decirlo, ¿eh? Ahí se la hizo. Gref, que aparte siempre tenía el meme de que siempre gana Mario en el partidazo de youtubers en la Kings League y en todo siempre ganaba Gref a Mario, pero Mario este split le ha ganado a Gref y ahora si le ha ganado la final, pues obviamente será el gran partido que ha ganado, ¿no? Gref va a fallar el penalti, sí, seguro, gente, ya os lo digo yo. Ya sabéis que hoy de momento estoy acertando todo, estoy cerca de meter el pleno, así que calma. Gref se la dio a Spursito, correcto. No, yo también estoy de acuerdo que hay Gref, la verdad, se la dio. Tanto Gref como su staff, como Mario como su staff, porque esas son decisiones que igual no toman ellos en solitario, pero ahí Gref, la verdad, que se la dio, se la pegó. No entiendo esta performance de Gref, de lo de ponerse las botas, gente. Yo esto no lo acabo de entender. Para un poco el partido, no sé si viene bien o mal al equipo. Creo que lo que estaba haciendo con Dani Pérez no ha debido verlo bien el equipo, han debido cambiar de decisión, porque ahora ya no lo hace con él, lo hace con un jugador. Creo sinceramente que podría ir con las botas, pero bueno, o le debe gustar el show, o yo qué sé, o es que no tiene botas, o… ¡Uy, va! Le meten pitada y se ríe. Le meten pitada y se ríe. Y ya os adelanto, es porque salidas. Ya, bueno, pero que vaya con las salidas en puesta, ¿no? O que las lleve en una bolsa como las llevaba yo, luego te las pones. No ha fallado nunca un penalti. Claro, antes lo ha hecho con el portero y le ha dicho al portero, no lo hagas, que perdemos mucho tiempo. Viene Gref, carrera de Gref. Hostia, va a dar show. Va a dar show. ¿Qué hace? Va a dar show. ¿Qué hace? Ahí va. Ahí va. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Joder, macho. Aquí he fallado, tengo que decirlo. Es que no tiene sentido este chaval. Mete todos los penaltis. Lo siento, he fallado, gente. Es que no tiene sentido. No se ha movido Víctor Vidal, es decir, a menos de. Enhorabuena, Gref. Mola esa carrera,
Mola esa carrera, ¿eh? Un cherón que ha pegado Greff. Pero esto ha metido un golazo, creo, ¿eh? Yo creo que no se ha quedado la uña. Se ha quedado medio dedo ahí clavado. ¿La ha pegado con la puntera? Se ha dejado la uña, ¿no? No puede parar de crear contenido. A ver. Se ha dejado la uña. Igual, o sea, ganará o perderá la final, pero Greff siempre gana. No. Da show. Pero mira qué ejecución. Va ahí como haciendo S y luego… Sí, punterón. ¡Es punterón! El tema es que Vidal decía… ¡Es punterón! ¿A dónde voy? Yo de verdad que… Yo creo que Greff es una cosa de locos, tío. O sea… Es indescriptible. Oye, pero no, tiene una bendición con los penaltis. No hay partido, gente, va, ¿eh? Cuidado. Cuidado que hay partido. Pero bueno, va a ganar Móstoles. Fallado, gente, en mi predicción, ¿eh? Son más jodidos. Con la uña. Ojo que hay córner. ¿Lo empatan? No. Está solo Magic. Nah, pero ahí Ubon no encara. No, cagada. Qué cagada. Vale, mira, chocas. Es un espectáculo. Falta, no sé. Sí, puede ser falta. Amarilla. ¡Ay, wow! Amarilla para el chocas. ¿Qué quieres que haga, Pereira? Yo creo que ha sido un buen palo, ¿eh? Por favor, amarilla, tío. Yo creo que ha sido un buen palo, ¿eh, gente? Vamos a verlo, ¿eh? A ver. A ver. La final interesante a Sayas. Vámonos. Es que mira, lo ha entrado con toda la cadera, sí. Créeme que no. Sí, la tira a Cerdaño, sí. Faliu, créeme que no es. Ah, ya, tío. Sí, va solo. Sí, va solo, tío. Se hace daño, pero no es… Arma secreta de Saiyan, no sé, ¿eh? Sería un buen momento para no sé, ¿eh? Jugador menos, queda muy espectacular la entrada porque le hace daño y va con todo, con la cadera. No sé yo. Bueno, yo creo que la amarilla ha sido, como se dice en Argentina, cobró el grito, ¿no? Cobró el grito. Bueno. Dani Martín. Superioridad numérica para Saiyan por ahora, intentando el empate cuanto antes. Ojo. Pudo ser tiro lejano de Diñares, le pegó. Nada. Ancho. Fuera. Saque de puerta. Mario lo ha visto bien desde arriba, lo tenía claro. Tiene una buena perspectiva el cabrón. Que tapaba el portero no era sencillo, había que pegarle muy bien. Vamos a ver las cartas. Y de nuevo la saca Fernando Llorente, qué bonito. Fernando Llorente no ha marcado gol, pero está jugando bien, ¿eh? No está siendo mega decisivo o mega determinante, rollo, yo que sé, Verdú, Espinosa, Pablo Hernández, que lleva con porcinos como 20 goles en solo dos competiciones o en una y media. Pero me gusta. ¡Uy, bo! Está muy bien, Fernandito, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Delantero tanque. Esa amarilla no me gusta. Manto rápido con David. Encuentra a Dani. Liñares. De espaldas es muy, muy bueno. Debería ser el mejor de la liga, ¿no? En eso. El avance de Pablo va por carril. Cierra muy bien. Un minuto, chicos. Vamos a verlo. Sí. Un minuto queda. Sí, yo también estoy de acuerdo. Los 9 en la liga destacan poco, ¿eh? Dime un delantero que marque muchos goles, tío. Pues Edgar Álvaro. El único 9 puro que mete goles es Edgar Álvaro. El 9 de verdad. Casi Ruiz, a lo mejor, de aniquiladores. Alberto Bueno. No, Alberto Bueno no es delantero, tío. Alberto Bueno juega donde le sale de los cojones. En porcinos jugaba en banda izquierda. Bueno, banda izquierda la de Javi. Alberto Bueno era siempre banda derecha. Muchas veces en esa posición de media punta, de detrás del punta, que era Jacobo muchas veces el delantero. Bueno, siempre era Jacobo el delantero. Corominas tampoco es 9 al uso, ¿no? Corominas, de hecho, es un poquito perfil Alberto Bueno. Pero sí, es más delantero que Alberto Bueno Corominas, es verdad, ¿eh? Uriol Boada, este split ha estado muy flojo. Uriol Boada. Uriol Boada no está mal. Bueno, vuelve Dani Martí. De meter pierna y demás, está ganando la mayoría. Pablo, pero es que Corominas no es delantero al uso. Pero sí que Corominas es más delantero que Alberto Bueno. A Corominas sí que le ve más 9. Ya. Para adentro. ¡Hostia! Chavales, se habla poco que en la Kings League los 2 minutos de sanción, como se acaban de quejar Mario y Noé ahora, en vez de 2 minutos de sanción, a veces son 2-0-4. Parecen tonterías, pero es verdad que a veces el tiempo no es exacto. Que dices, es una gilipollez, Ibai. Bueno, una gilipollez, a ver. Se han quitado 4 segundos por la cara, tú. ¿Cómo es la vida, eh? Ha tenido el 0-3 Móstoles y ahora se va a arrepentir, eh. Ha fallado Kylian Honorato a puerta vacía a 2 metros de la portería para el 0-3 y ahora es un 2-3, eh. Duro, eh. No hay problemas para Dani P. Pero bueno, es verdad que… ahora ya no hay penalti, presidente. Ahora vuelve mucho ánimo.
difícil que pase. Estamos un 3-3, más o menos, ¿no? En defensa. Augusto. No. Pega más al córner. Estamos así, así. Ah, no, lo que le ha pegado mordida, él, tú. La grulla. La grulla, sí. Bueno, que fue internacional por Venezuela, de hecho. Correcto. Que se mandó un partidazo ante la única victoria de Venezuela en la historia ante Argentina. Ah, mira. En Puerto La Cruz. Eso es Cichero, ¿no? Compañeros en el Atlético, Amorebieta. Sí, sí, por eso lo decía. Ah, Amorebieta. Claro, Fernando Amorebieta. Yo creo que Amorebieta ha debido jugar con Cichero en la selección venezolana. Joder, 3-2 la final, Augusto, chavales. Fernández. Ojo con Augusto. Augusto con el cuero, tocando con borde interior. Que sea un bot, que diga en el chat, soy un bot. Soy un bot. Momento de interactuar con la pelota, ahí le llega. Viene Justi, centro, bien defendido. Ay, Justi, rápido. Está mejor Science, ahora es normal. Los equipos que pierden suelen dominar a la Kings League, generalmente. Pasa la pelota por el medio Justi, de la pierna de primer pick de Cooney, si no me equivoco. Amaga con el disparo, le salta el bloque bajo, compacto de Ultimate Monsters para aguantar esta diferencia de Solano. Augusto. Augusto que toca para Justi. Ojo que viene Justi. Viene Justi, aguanta Llorente. Justi con la pisadilla. Toca a David López. David López. Rotación larguísima por parte de Sayan. Toca Augusto. Presiona Coro. Amaga, pitos de la gente. Pitos para Sayan. A ver si me dan a mí alguno también. David López. Amaga con el centro de zurda. Que así siento la presión y me gusta. Liñares con el centro. Buen centro, buena defensa. La tiene el guardameta de Ultimate. Estaba reculando de Víctor Vidal. Pide cambio, Coro. Pide cambio, Coro. Ojo, sí. La pelota queda viva, Coro. ¡Ay, Coro! Coro está muerto, veo el cambio. Pues espérate, está muerto, pero. No sé. Qué bien, Fernando. Había falta previa. Se va Coro. Estaba pensando, yo creo que Móstoles suele ser más. Se deja la vida el puto Fernandito, ¿eh? Pide cambio. Entra aquí. Bueno, eso pide cambio, es un poco diferente, ¿no? Antes lo estaba haciendo con la cuatro, solo pelotazos y no salen jugando ya. Por eso es el estilo de Móstoles. Es un equipo que defensivamente es muy potente. ¿Cómo quieres jugar también si en el equipo tienes a De La Bella, de los mejores centrales que ha pasado la historia de la Kings League? Un tío con 250 partidos en primera. Dani Martí, que antes era jugador 12. Bañuls, Eloy Pizarro, Víctor Vidal. Es que con esos cinco jugadores, ¿cómo quieres jugar? Feliu, Bañuls, Eloy Pizarro, Dani Martí, De La Bella, Víctor Vidal. Si toda la columna vertebral de Móstoles es súper defensiva. O bueno, más que defensiva. Bueno, sí, súper defensiva. Es verdad que Feliu luego es un bicho atacando. ¿Qué esperas, tío? Y luego arriba lo que tienes es gente determinante. Corominas, Cristian Ubón, Fernando Llorente. ¡Repita una, tío! Alex Laje. ¡Repita una! Eso te mata. Esos te matan en dos que tienen. Sobre todo con Ominas. Ubón tiene mucho gol con mucha facilidad. Luego los de atrás también marcan. Feliu tiene bastante gol. De La Bella ha metido varios goles. Bueno. ¿Y qué más tienen? Tienen Kylian Honorato, que ha hecho una gran temporada. Me falta el 7, ¿verdad, gente? ¿Cómo se llama? El chico este que es muy rápido. Alex Martí, ¿puede ser? Está Alex Laje y Alex Martí. Es un chico súper regateador y rapidísimo. Ese chico está muy bien. Lo que pasa es que es verdad que no tiene mucho gol. Es el típico regateador que luego, de cara a gol, pues yo qué sé, igual lleva… Mira, ¿habéis visto? La Vidaliña, gente. La Vidaliña, Es lo único malo que tiene Víctor Vidal. La Vidaliña, tío. Sí, Ubón ya perdió gol, pero siempre marca. Pero sí, Ubón no está marcando tanto en juego, aunque es verdad que en cuartos metió por la escuadra un gol. Cuartos son octavos. Con los ojos inyectados en sangre. Pero claro, Coro tiene gol. Fernando Llorente, que no haya marcado, tiene gol. Alex Laje tiene gol, aunque hoy no ha dado una. Kylian Honorato tiene gol. Ha marcado antes también. Este split creo que lleva 3 o 4 goles, Kylian, de hecho. Está haciendo muy bien. En directo en Twitch y en YouTube, en ambas plataformas. No sé cuántos somos, si alguien lo puede decir en chat. ¡Cuidado! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué impresionante, tío! ¡Qué mano, qué mano! ¡Qué parada, tío! Está compitiendo bien Science, Muy bien, Está compitiendo bien Science en la segunda parte. Ha habido un momento que parecía que la final se rompía y se está arrepintiendo mucho de la que ha fallado Kylian Honorato. Mirad los tiros, La copa tiros. David López, viene Science, insiste López. También es lo que hace el marcador, La Kings League, si os dais cuenta, el que va perdiendo domina mucho, le pasa a todos, Es raro ver un equipo que va ganando que domine el partido. Cuando es un partido igualado importante, me refiero, Alex Martí, mirad al que os decía. ¡Ay, cagada! Pone la jugadora a trabajar en el césped artificial.
Exacto. En un partido igualado, el que va perdiendo domina mucho, en un partido importante. Otra cosa es que sea, yo que sé, un Rayo Ultimate Móstoles, jornada 8, Rayo último, Ultimate primero. Pues igual Móstoles va ganando 4-0 y sigue dominando. Pero aquí cuesta más. Pensad, gente, que toda la Kings League está hecha para que sea muy igualada. Me refiero, venimos todos de un draft donde cada uno elegimos los jugadores como buenamente podemos. Y en el 11, 12 y 13 hay límite salarial para que todos los presidentes puedan fichar a quien quieran y sea el jugador el que decida qué escudo quiere defender. Es que, de verdad, es que está hecho para que esté muy igualado, chavales. Entonces, obviamente, cuando vas ganando de un gol en una final, no hay ningún equipo lo suficientemente bueno como para ganar fácil. Porcinos en la Kingdom Cup y Móstoles en la Kings Cup. Fueron excepciones de, no sé, se nos dio ese torneo con las chicas y con los chicos y Móstoles tuvo ese torneo que dominó. Pero sinceramente es raro. Tres splits, tres campeones. ¿Y cómo han sido los campeones anteriores? Pues pasándolo jodido todos. Buyer. Madre de Dios. Buyer ganó semifinal en Sotouts. Móstoles va ganando 3-2 y ahora mismo está siendo muy dominado. El Barrio quizá fue el que más dominó. Pero claro, en temporada regular quedó octavo y también lo pasó mal. Hola. Hola. Buah, se la pela Víctor Vidal, ¿eh? Y de la Villa le dice, tranquilo, vamos a jugar un poco más calmado. Ah, ellos tienen cartaza, tío. ¿Cómo ganó Víctor el Barrio en la final, gente? Fue fácil, ¿verdad? Aniquiladores, ¿no? Que estaban Nadir y Fran 3-0. ¿Y la semi cómo la ganó el Barrio? ¿Qué fue el Barrio contra? Contra Saiyans. El Barrio ahí sufrió. Creo que ganó en el último segundo, ¿no? Bien, Dani. 4-2, pero el Barrio al minuto 37-38 creo que iba ganando 3-2. Estaba siendo un partido igualado. Y creo que luego le metieron un gol a Briones en el 36 o 37. Y el Barrio decidió el partido, ¿verdad? Fue un 4-2, un 4-3, ¿verdad? A Saiyans en semis, el Barrio. O algo así, 4-2, pero fue un partido muy igualado. En el Camp Nou, digo, ¿eh? En el Camp Nou, el Barrio Saiyans de semis fue un partido muy igualado. Y luego no sé cuánto ganó el Barrio. 4-2, ah, eso. 4-3 y Beguer falló un shutout, correcto. Que intentó regatear y la cagó, sí. Por eso te quiero decir que todos han ganado muy justo. Luego es verdad que la final del Barrio la gana bien, la ganó 3-0. Aniquiladores, que llegó muy fundido. Porque le ganó en shotouts a Troncos, algunos acordará. Que falló Edgar Álvaro, por ejemplo. Pobre Perchita, no se le da tampoco. Va a acabar metiendo Saiyans. Va a acabar metiendo Saiyans. Están muy bien en la segunda parte, ¿eh? Pero, gente, el profeta os lo dijo. Móstoles tiene mejor carta que Saiyans. Qué bien. Parece el City Madrid. Sí, bueno, no tanto. Es que así se gana la Kings League, chavales. Sé que es asqueroso, pero. Pero es que la Kings League es esto. O sea. Aprovechar escalado, dados, cartas y aguantar el resultado. Nosotros hemos cambiado el estilo también precisamente por eso. Es que es un poco así, gente. Vamos a ver. Significa que le puede quitar el penalti. También. 8 horitas de directo, gente, gracias a todos. Gol. No te puedo creer. Es una puta locura. No te puedo creer. Es una puta locura esto. El fútbol está siendo muy injusto con Saiyans ahora mismo, ¿eh? No te puedo creer. El fútbol ahora mismo está siendo muy injusto con Saiyans, ¿eh? A ver. Increíble. Nada. No. Nada, no. Nada, nada, nada. ¿Qué es esto? Qué parada. ¡Qué parada! ¿Es esta? Con las piernas totalmente estiradas. ¿Qué es esto? Es un portero de balonmano, tío, de fútbol sala, tío. ¿Qué es esto, tío? ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Fíjense en Dani Mati, el del Moicano. Dios mío. Es el mejor jugador de Ultimate Móstoles, gente, con una diferencia abismal. Jamás había visto, en un equipo como el portero era tan superior al resto de jugadores. O sea, es que el Móstoles, el mejor es Víctor Vidal, pero con mucha diferencia. Ok. Pero con muchísima diferencia. La cintura, ok. Sigan. Pues no hay nada. No, no, no. Para mí es penalti. Y será córner. Ojo al centro. Pega en Feliu. Feliu la baja. El experto en fresas. Feliu la pierde a mitad de camino. Mantovani. Vamos. Ojo que se enredó con la pelota. Saiyans la tiene Llorente. Llorente que juega para Laje. Laje que levanta el cuero. ¡Hostias! ¡Llorente! ¡Que pase! ¡Oh! ¡Ay, va Fernando! ¡Pero Fernando! ¡Pero Fernando! Qué pena, gente, ¿qué cartas hay? Mirad hace ese tiempo, ¿eh? Se viene cine. Buah, las cartas. Le pegó de zurda. Ya, bueno, pero joder, Llorente debería tener dos piernas más o menos hábiles, ¿no? Esta final rapa a su padre.
que trajo la maquinilla. Madre mía. Los Gref con el tema de los. Hay que darle. Aquí hay un comodín, gente. Van a su ritmo. Jero. Pero el padre ha aceptado. Eso es lo peor. Eso es lo peor de todo. Mantovani. Claro. Oh, ¡ojo! Que tiene una máquina ahí. Está lista la máquina. Jero. No. Jero Martín. Feliu le dice. Por las ahora cartas no van de David López, Mantovani. Me recuerda a nuestro partido contra Saiyan, sí, muy parecido. Lo único que nosotros tuvimos más ventaja, tuvimos un 4-2. Y Víctor Vidal está excelso. Si no, esto ya era para Saiyan. Cómo están sufriendo, tío. Como pierdas estos Móstoles es durísimo. Mantovani sigue a la carga Saiyan. Bañuls, ayuda, Bañuls. Atrás, en su defensa, vale. Ultimate. Augusto. Hostia, qué nervios, chicos. Qué nervios, coño. La pelota para Mantovani. Balón servido para David. Cierra Feliu, manos atrás. El Mundial, gente, va a ser una puta locura, Yo voy a hacer contenido del Mundial en el canal cuando se vaya acercando, porque lo del Mundial… Esto es un chupito comparado con el Mundial, $1,000,000 en juego, tú. Mama. Japón, Alemania, Bélgica, Arabia Saudí, Italia, no sé quiénes más hay. Latinoamérica. Madre de Dios, eso va a ser una puta locura. Turquía, Brasil, eso va a ser una puta barbaridad. Sería increíble que en dos finales dos comedias en contra. Sería cortante. Eso va a ser una jodida locura. Se está acabando ya antes del 38. Arabia Saudí. Bueno, no sé de dónde es el streamer. Hay un streamer de… No sé de qué país es exactamente. De Arabia Saudí, ¿no? Creo. Tiene penalti normal y Saiyans tiene robocarta. Bueno, tiene comodín. Liñares. Amago con el pase, no se entendió con David López. Y Víctor Vidal le dice, voy a rascar. Qué bien, Víctor. Voy a meter en el área, no. Qué bien, Víctor. Gente, cine con las cartas. Es un gol doble. Uy, mira. Manos en el botón. Tensión máxima. Móstoles tiene comodín. Móstoles tiene comodín. Vidal la cuelga arriba, buscan a Llorente. Móstoles tiene comodín. Anda ellos primero. Anda ellos primero. Ellos primero. Anda primero Saiyans, Sí. Anda primero Saiyans. Móstoles tiene comodín. Yo os he dicho que tenía mejor carta que Saiyans. Creo que van a tener comodín. Primero Saiyans. Sí, señor. Ah, si van a tener un penaltazo. Es increíble. Es increíble. ¿Por qué crees que tienen comodín? Por favor, no. Dos comodines, no. ¿Por qué crees que tienen comodín? Shot out. Venga, Víctor. Vamos, Víctor. Vale. Y a ver qué tiene. Yo sé nuestra carta. Yo sé nuestra carta. Pues por el tono en el que lo dices, es penalti, Mario. Alex Martínez y DJ Mario. Tienen. Penalti shotout para Móstoles. Pues nada, duelo de penaltis. Son dos buenos porteros, Son dos buenos porteros. Casi acierto. Puede pasar cualquier cosa aquí. Bueno, cine total. Me sirve, yo esperaba que tuvieran comodín, Cine total. Bueno, pase lo que pase, los últimos minutos son clave. Voy a subir el volumen, chavales, que escucho abajo. Todos vamos, Víctor, en el chat. Si lo para, sería clave, 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 clave. ¿Liñares va a regatear? Vamos, Víctor. Ante Vidal, de Doctor, ante el goleador. Liñares. ¿Liñares va a regatear? Por favor. ¡Vamos! Víctor. Ruido Wifi para Liñares. Dani a la suya. Liñares se prepara. Gol, lo ha metido. Lo ha metido Liñares. ¿Qué final de Liñares? ¿Qué final de Liñares, tío? Cinco goles en la Final Four, gente. Tres en semis, dos en la final. ¡Ay, qué pena! ¿Qué tal, Coro? Para Coro ahora. Tiene la presión para Coro, pero bueno, es Coro. ¿De qué? Vamos a confiar, chicos. Dani Pérez, que ha ido a preguntarle algo a Fajardo antes de tirar el… antes de intentar parar el penalti. ¡Cuidado! ¡Viene Coro! Está Fajardo en el… Ha remontado Saiyans un 0-2, gente. O un 0-3. No, 0-2, ¿no? Ha tenido Móstoles el 0-3, sí. ¿Coro? Madre de Dios. Se viene cine. Se viene cine. Señoras y señores… Se viene gol de oro. Si trajeron algo dorado. No me lo puedo creer. No es el día de las cartas, chicos. No es el día de las putas cartas de los no cojones. No me lo puedo creer. Gol de oro. No es el día de las no cartas hoy. No me lo puedo creer. Aquí no hay creer. Excusa porque eran las dos iguales,
se va a decidir, o se puede decidir por gol de oro, bueno, es que es, o por gol de oro por shootout. El que meta es campeón de la Kings League, gente. Empezamos así. Gente, el que meta es campeón de la puta Kings League. Los que salen a jugar. Íbamos 3-0, ¿eh? Ah, 3-0 era. Bueno, sí, ha sido remontada, ¿no? Han vuelto a remontar. Qué puta locura, tú. A nosotros un 4-2. Vamos a tirar, vamos a ver qué hacen ellos. Pero sobre todo no nos hundamos en eso. ¿De acuerdo? Sí, venga, va. Qué puta locura. Bueno, vamos a ver por el gol de oro. ¡Buah! Ay, gol de oro. Es una maravilla, os lo podéis llevar. Ah, se ha equivocado Mario, era un 0-2, ¿no? Teníamos nosotros razón, sí. Ya no lo sé, es que él dice 0-3. El que meta campeón, señores, como en el patio. No apto para cardíacos. Venga, que se utilice esa máquina. Si pierde Mario es durísimo. Si pierde Mario es durísimo. Espero que lo del Metropolitano, tú. Y el balón dorado. Sí, era 0-3 con el gol de Víctor. Sí, sí, con el gol de Víctor. No. Le han remontado 0-3. La tiene Sayas. Ojo con Gio Ferino a la carga. Choca con De La Bella. Tira de cuerpo. La gana Sayas. Cuidado, cuidadito. Mario ya ha ganado, ya, pero bueno, igual se podía, le podía haber pedido matrimonio otro día, ¿sabes? Me refiero. Puede ser muy duro. La boda es la hostia, pero si iban a casar igual. Ahora no y Mario quieren ganar la liga, tío. Seguro que si iban a casar igual, ¿sabes? Si marcamos gol, salto desde aquí. Me refiero, ahora los dos querrán ganar la puta liga, coño. Pero bueno, lo han hecho bonito. Mucho. Por lo menos lo han hecho bonito. Mucho más arriba que Ultimate. No. Pequeño inciso, el tanto de Liñares de Shotout ha sido el primer primer Shotout que encaja Víctor en esta liga, en este split. Liñares. MVP, Vidal se la van a dar, ¿no? Mantovani. Pues sí, Vidal o Liñares, la verdad. Muy buena final, gente. Muy buena final, gente. Si marca Sayans a Mario Llanove, yo creo que es más duro que lo que me pasó a mí en el Metropolitano, te lo digo. Víctor Vidal. Víctor Vidal es la hostia. 21 goles, Liñares. La última final de la Kings League, os acordaréis, se decidió también en Shotout. ¿Ahí había gol de oro, gente, o no? ¿O era solo gol doble? Llegaron con empate al final del partido y hubo Shotout. Había gol de oro ya, ¿no? Rascando muy bien ahí Liñares, mete la pierna. Sigue dominando Sayans, tío. Muy bien el efecto Pizarro. Salto Mari López, pegaba en Kylian. Sigue dominando, La pelota para Mantovani. Había gol doble. Porque tocaba en la mano del jugador de Ultimate Móstoles. La recoge Mantovani, juega para Augusto. Está muy tenso DJ Mario. Mira los pases completados, chavales. Final de fotografía en la Kings League InfoJobs. La pelota para Liñares. Pues si os soy sincero, se la merece Sayans, Corta Bañuls. La pelota sigue viva. O sea, que a lo mejor gana Móstoles, pero yo no sé qué opináis. Se lo merece Sayans, Tres de añadido. O sea, por merecimiento se lo merecen, Pues cuánto generoso soy, Yo creo que de las cosas como son. O de los tres, mejor dicho, casi no hemos bajado. Liñares de La Bella. Estoy nervioso, yo no juego. Definiendo en shootout. Mira esto, Estamos lejos, Por eso te digo, sería infartante. Es que la segunda parte de Móstoles ha sido… La explosión de felicidad… Bueno, es lo que le pasó a Móstoles un poco contra Troncos también, Móstoles ha venido sufriendo. Contra Aniquiladores ha estado bien. Viene Sayas. Es el último día. Me dejo la voz, me dejo la vida. La pelota para Pablo va por banda. El centro para Pañol. Saque lateral. Saque lateral para Sayas. Lleva rato aguantando Ultimate Móstoles. También se lo merecía el City, sí. No, no. Joque también, está claro. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago en toda mi puta madre! Pasó dándole un besito al palo izquierdo de Vidal. Se acaba de salvar Ultimate. ¿Qué es esto? Fíjate que le pega mordido con la zurda. ¿Qué es esto? Vuela la pelota. Augusto entre las piernas de… Hostia, Augusto Fernández. Pues como bien decía, la del Atlético de Madrid en Milán, tú. Que él fue titular en esa final. No. Es una sobada de Sayans histórica ahora mismo, O sea, están yendo a ganar el puto partido, No quieren shotouts, Sí. Aparece Liñares, selecciona la pelota que ha rebotado. Liñares que toca de primera. Juega para David. David con el centro cruzado. Llega Bañuls. Fuera. Y acomodaba un poco y el árbitro. No le pudo pasar con comodidad. Augusto que salta y gana la pelota. Ahora… Queda un minuto y 15 segundos. Entra Llorente, gente. Augusto…
cortando un pase que pintaba bien. Mira, Fernando. Y entra Llorente para el último minuto. Ojo a las pelotas al área. Y ya van con la primera. Sí. Llorente la baja con el pecho. Sí. Sigue Llorente. Sí. Tanquea Llorente. Juega para Laje. Intenta girarse. Laje que levanta la cabeza. Salta David López a por él. Va Laje centro. Oh, despeja Mantovani. Vamos, bajamos, bajamos, Liñares bajamos. Tiene. Viene Liñares. Sigue Balón. Liñares. Ha tirado, ha tirado. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Centro del campo hacia ¡hombre, por favor! ¡Por favor! ¡Va, hombre! ¡Mira, mira, mira! No, nada, nada. Es un invento de la IA. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Joder, pensar que Saiyans estuvimos a un palo de eliminarles, ¿eh? De lo que es la vida, tío. Es que para ganar una liga te tiene que salir todo. Te tiene que salir todo, tío. En el día clave. Y es que ahora es que están a un gol de ganar esto. Es que pueden ganar aquí la liga. Atento esta pizarra para el cierre vértice del área, David López. Es que pueden ganar aquí la liga. Gol. Saiyans campeón de la Kings League. Me parto la polla. Mario, te intento apoyar todo lo que he podido, ¿no? A ti también. He intentado hacer la del profeta, pero me he equivocado por un gol. No es fuera de juego, ¿no? Gente. Vaya final, ¿eh? El gol de oro. No es fuera de juego, ¿no? Dando la victoria a Saiyans, remate tremendo. Se acabó el partido, ahí está. Ahora sí, estaban mirándolo, de hecho. ¿Habéis escuchado el pitido? Señores y señoras, enhorabuena para Saiyans. Han sido mejores. Enhorabuena a Greff, a su padre, a Yuna, campeones de la Kings League. Han vuelto a cerrar muchas bocas. Han hecho una… ¿Qué coño? ¿Qué cojones va a ser fuera de juego? No sé quién lo estaba pidiendo. Don David López, ex del Athletic, ex de Club Atlético Sasuna, pase de Dani Liñares, que es claramente el MVP de este split. Cinco goles ha marcado, tres en semis, dos en la final. Asistencia en el gol de Liñares, que es una barbaridad, señores. Me levanto y aplaudo. Caímos ante los campeones, tú. Oye, poco más se puede hacer. Ahí, pues por fin nos va a ser el equipo que más cerca se quedó de eliminar a estos cabrones, ¿eh? Al final hemos sido nosotros, ¿eh? No solamente en este Wizzing Center. Nosotros ahí lo tuvimos, ¿eh, gente? ¡Qué final de Liñares! Enhorabuena para Greff, para todo su staff, para Dani Romo, que además me llevo muy bien con él y hablamos por WhatsApp de vez en cuando de nuestras cosas. No para que le vaya a fichar, ni mucho menos, ¿eh? No me toquen los huevos. Finalaza, tío. Finalaza, tío. Qué muy merecido para Saiyans. De la puta Kings League. Muy merecido. Primer Saiyans título para Greff. Campeón. Que lo sepa todo el mundo. Y que alcen las manos todos los que nos habéis apoyado. Gente, y soy el único que pensaba que esta antes final estaba acabada. La de Kylian Honorato a puerta vacía. Lo que pasara, estaba se va a acordar toda este su grupo, puta vida. De la segunda parte que hemos hecho del partido en general. Se va a acordar toda su puta vida. Y remontando gracias a todos. Y de verdad, Kylian pues, Honorato gracias a la gente que perdió la última final de la Kings League un por este con un penalti suyo. Somos campeones de la Kings League y ahora vamos a por el Mundial. ¡Nos vemos en México! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Gracias, Wizzing! Wow. ¡Gracias a todos! Wow. ¡Aplaudid a los jugadores, que se lo merecen! Oye, y además, un jugador… Heretics ha quedado fuera del MA. Mira, ahora viene uno a dar una mala noticia para Greff. A Greff el MA Masters se la pelea, no sabe ni lo que es. Dice uno, se ha quedado eliminado Heretics. No sé si es verdad, pero a Greff esto ahora mismo se la suda, hijo puta. Oye, en serio, ¿eh? Mensajito para Greff y para todo su equipo y para Dani Romo. Tíos, me quito el puto sombrero. Qué manera de competir, de resistir y de remontar. Habéis remontado un 0-3 en la final. Nos remontasteis un 4-2 a nosotros. Muy orgulloso de mi equipo de haber caído ante el campeón, que le tuvimos el partido literalmente ganado. Sinceramente, creo que Porcinos podía haber sido campeón de la Kings League, pero creo que debemos mejorar en cosas y no nos lo hemos merecido.
pero poco más que decir. Han sido mejores. Se lo han merecido. La segunda parte ha sido una sobada acojonante. No sé si habéis tenido la misma sensación de que cada vez que iban pasando los minutos, mejor y más iba ganando Saiyans. O sea, era minuto 20 dominaban, 22 dominaban, pero 24, 26, 28, 30, 35, 37. O sea, ha habido un momento que decía, pero señores, si está. O sea, Móstoles se iba a meter debajo de la portería. Víctor Vidal creo que ha sido el mejor de Móstoles. Y ni aún así han podido ganar esta final. ¡Qué puta finalaza! ¡Qué puto equipazo Saiyans! ¡Qué jugadorazo es Dani Liñares! Sin duda el MVP de este split. Sin duda. ¡Qué barbaridad lo de este hombre, lo de Dani Romo, mi niñito! Primer título para Saiyans desde que empezaron este proyecto. Habían perdido la Final Four en el Camp Nou. Perdieron la final con las chicas en Málaga. Y hoy la vida se lo ha dado. Y, señores, mirad a Mario y a Noé. Yo creo que es la historia más dramática que he visto en mi vida. Han perdido dos finales el mismo día y de cuatro finales que han jugado, han perdido tres. Contra Porcinos, 7-2. Contra Kisbuller, 1-4. Y contra Saiyans, 4-3. Es verdad que tienen esa copa muy merecida en la Rosaleda, pero de cuatro finales han ganado una. No Final Fours. Cuatro finales, ¿eh? Que la Final Four es semis, como le pasa a Aniquiladores. No, estos han jugado cuatro finales y han perdido tres. Un gol de oro, wow. No podía ser de otra forma. Y muy duro también para Kilian Honorato, jugador que estuvo en el primer split con Porcinos drafteado. Perdió la final con el Barrio, fallándole el penalti contra los Buller. Y hoy ha vuelto a perder la final en el último segundo, fallando él una ocasión con la portería vacía. Mantovani 2 Kingsleaks empata a Pablo Beguer. Mantovani 2 Kingsleaks empata a Pablo Beguer. Tres finales para Mantovani, que por títulos, pues quizá es el mejor jugador de la historia de la Kingsleague. Bueno, es que Ubón tiene mucha carrera. Ubón tiene la copa y ha estado en muchas finales. O sea, que ha perdido muchas finales también el cabrón. No, qué cojones. Ubón tiene una Kingsleague con el Barrio y una copa. Están ahí al nivel. No sabía con cuál quedarme. Y Mantovani, dos títulos. Igual que Pablo Beguer, que tiene dos. ¡Wow, gente! ¡Qué finalaza! ¡Wow, me ha flipado! ¡Tú! ¡Me ha flipado! Ibai en su casa. Estoy, Efraín, en mi casa de puta madre. Me lo he pasado increíble con el chat y en este streaming, te lo juro por Dios. Me acabo de mamar 8 horas y cuarto de streaming solo en la polla. Y ahora encima voy a ir a cenar aquí, me voy a ir a la puta cama a ver TikTok. Estoy de puta madre. ¡Víctor Vidal! Bueno, Víctor Vidal, que ha perdido dos finales seguidas, la de la Kingdom y la de… Y además, y esta de la Kingsleague, el mejor portero, pues, o sea, no se evidentemente el mejor portero. Se va a llevar el Prime MVP, wow, de la final en la Kingsleague InfoJobs. Así que otro aplauso, no, para Víctor Vidal. El Prime MVP hoy. Por cierto, gente, tengo que decir una cosa. Global, pues, obviamente, un reflejo el profeta de este split a nivel individual. Falló. Gracias, Víctor. Qué cerca ha estado de meter un 4 de 4, gente. Tanto. No soy un profeta, soy un fraude. Recibir. Si llego a meter un 4 de 4, os hubiese vendido cursos de que soy profeta y os hubiese robado el dinero, cabrones. Dad las gracias. El profeta falló. ¡Dani Liñares! Ahora sí, muy merecido. De la competición. ¡Qué temporadón! Pichichi, Dani MVP. Liñares. 5 goles en las finales, 3 en las semis, 2 en la final. Saiyans, pero quizá lo más importante, el pase Saiyans, que le ha metido Saiyans a David López. Saiyans, este tío tarima, favor, estaba al en el rayo. No, este momento, Gerard, es imposible. Joder, Paspursito, esto es muy duro, macho. Jero Martín, de campeón de la Games League, también ex del rayo. Por favor, al escenario. Por lo menos de Porcinos en el rayo, en Saiyans no hay nadie. Algo es algo. Enhorabuena, Dani P. Enhorabuena, Gio. Enhorabuena a todo el equipo. Pero por fin nos ganó 100K, correcto. Joder, y anda que no lo celebraron los jugadores. Ganaron en esa Kingdom Cup, lo mismo que se ganan en 2 años de la Kings League. Se prepara. Y les llegó, el se dinero llega. Todos Saiyans. Papa Gref, prepara el pelo, Prepara el pelo que lo que viene. Qué temporada de Liñares. Pero es que en la temporada puedes decir que marcó mucho de penalti y tal. Pero es que hoy se ha sacado mucho la polla. A ver. Hoy se ha sacado mucho la polla. Atención, momento histórico. Ahí está, disfrútenlo. Joder, al padre le haces una putada, tú. Con 55 tacos, como eso no vuelva a crecer, se va a cagar en tu puta madre. Ah,
El padre de Gref tiene una pinta de que le vuelve a salir pelo. Tiene una pinta el padre de Gref de que folla como un toro y le encanta las bicis. Con todos mis respetos, para el padre de Gref, que lo digo con toda la educación del mundo, Y luego, pero de verdad, tiene un aura de follar como un toro, que le encantan las bicis, que no puede con ella, ¿verdad? Para la foto que quedará para la historia. Para la historia de Saiyans. Para la historia de muy merecido, muy merecido, muy merecido. Muy merecido, con tío. Mantovani y compañía. ¡Qué leyenda de la Kings League, Martín Mantovani! ¡De la Kings League Infoyeros! Muy merecido, tío. Muy merecido, tío. No se puede decir nada más. Es que ha sido un palizón en la segunda parte. Es lo que tiene gente jugar al estilo de Móstoles, que muchos también hemos querido ya a veces confiar en defender y en los milagros del portero. Hoy Víctor Vidal le han metido un shutout que no es habitual y le ha metido un gol David López, que igual en otra ocasión lo paraba. Pero Víctor Vidal no es el puto Superman. No es normal lo que estaba haciendo este tío. No es normal. Porque faltaba un estandarte en la jornada de hoy. A la cuenta de tres, es que no era normal lo que hacía Víctor Vidal. Es que creo que Troncos debería haber eliminado a Móstoles. Y los que visteis el partido lo sabéis. Ahí está. Y baja la bandera. Luce su estandarte como campeón de la Kings League Infojobs en este split. El equipo de Gref, de Bombi Romo y los suyos. Tercer campeón diferente. Barrio. De esta forma. Son Buller. Los campeones Science. A partir de ahora vigentes de la competición. Porcinos están en el otro lado. Nuestra bandera estaba. La han mostrado antes. Coño, faltan banderas, falta Pío también. ¿Qué pasa? ¿Que se han fumado a Pío en la Queens League? Está en el otro lado del estadio. Bueno, le quitas a Pío la bandera y en México, vamos, te parte la cabeza. Con victoria final de Saiyans, también hemos coronado campeón en el día de hoy. Alex Buller Team femenino en la Queens League. Hoy show, wow. Y solo nos queda despedirnos de todos vosotros. Iván Hidalgo, muchísimas gracias por… Gente, vamos a ver qué dicen los presidentes. Me lo he pasado espectacular, chavales. Hemos echado una buena tarde-noche. No he visto… Bueno, como viene siendo habitual últimamente, que es verdad que a veces me lo dice Karim o a veces prácticamente te enteras sin querer. No sé ni cuánta gente habéis estado aquí durante la tarde. Pero gracias a todos. Me apetecía un huevo hacer esto, sinceramente. Me lo he pasado de puta madre. Han sido más de 8 horas de directo. Creo que está entretenido y encima lo hemos hecho solos. A veces también mola estar un poquito solos. Así que nada, muchas gracias. 60.000 personas hemos estado, ¿no? Muchas gracias a todos, gente, que es una barbaridad de gente, teniendo en cuenta que nuestro equipo no jugaba. O 50.000, los que seáis. O los que hayáis sido. Claro, obviamente. Que no juegue Porcinos influye bastante en esto, pero bueno, da igual. O sea, puede estar entretenido igual aunque no juguemos, ¿sabes? Así que nada. 60K todo el día, dice Helado. Hombre, 60K todo el día no creo. Como hayamos sido 60.000 personas todo el día, es una locura. Bueno, gente, gracias a todos en un día en el que no jugaba Porcinos. Voy a ver si dicen algo, Mario Gref, 11:20 de la noche. Ha estado muy guapo, me lo he pasado bien, ¿eh? Ha estado entretenido, ¿eh? Ibai, qué mierda, sal de este. Queda un poco feo que se vaya la gente. Es muy tarde, ¿eh? Ha acabado con retraso esto, ¿eh? O sea, creo que han tenido una media horita de retraso. Oye, poner el stream de Gref. Este es el stream de Gref. No hay nadie, están celebrando. Oye, nada, enhorabuena a toda la gente que ha trabajado también en el evento y felicidades, que sé que se han dejado los huevos en el evento. Y que les ha salido muy bien. Algún error técnico con los artistas. Gente, para que veáis, es difícil. Las actuaciones de los artistas en directo es jodido. Pero ha quedado muy guapo, gente. Me ha gustado mucho. Os lo digo en serio. Me ha gustado mucho. Si no lo hubiese hecho, no hubiese estado 8 putas horas. O sea, yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? Así que nada. ¿Dormiste bien? ¿Estás bien de salud? He dormido bien. Por Hotel de América. Sí, he dormido bastante bien. No sé si 8 horas. Creo que sí. Creo que he dormido 8 horas. Hostia, lo de Mario es duro. Lo de Mario es duro de cojones. Pero bueno, por lo menos es feliz. Se va a casar con Noé y van a ser muy felices. Claro, lo que yo os quería decir antes… Ah, se acaba el streaming. Pues no va a hablar nadie.
Claro, lo que yo os quería decir antes es que Mario y Noé probablemente se iban a casar igual. Y es verdad que ha sido muy bonito el momento. Pues claro, ahora mismo Mario y Noé deben estar destrozados, ¿sabes? Luego en dos días se les va a olvidar, van a tener una pedazo de boda y van a ser felices. Pues que lo iban a ser igual, ¿sabes? Ese es el tema. Entonces, ha sido… Bueno, imagínate que en un día como hoy ganan en la Queens y en la Kings. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo de donde iba ahí. Se casan en dos días. Oye, pues se han ido todos. Se han ido todos. No hay nadie. Un abrazo. Gracias, Dani. Muchas gracias. ¿Gref está aquí? No. Y es más, les van a quitar la señal. Creo que ahora van a ir quitando las luces del evento. Creo que no van a poder hablar. Este es el streaming de Gref que se ha quedado con esto, con el streaming abierto. Bueno, gente, repito, enhorabuena a toda la gente implicada en el evento. Ha quedado muy chulo. Felicidades a Mario y Noé. Que tengan una bonita y feliz boda y feliz vida. Que nos inviten a comer. Enhorabuena a Xbuyer, que han ganado merecidamente la final. Aunque creo que la carta ha sido muy determinante, pero es a lo que jugamos. Y enhorabuena también a Science, a Gref, a Dani Romo, etcétera, a Yuna, etcétera, etcétera. Que creo que han sido claros, merecedores de la victoria, tíos. Claros merecedores de la victoria. Así que poco más os puedo decir. Gracias a todos los que habéis estado aquí. Más de 8 horas de directo. Les llamaría para felicitarles, pero bueno, sé que hay varios presidentes muy enfadados conmigo por no haber ido al Wizzing Center. Así que, bueno, ahora mismo están mosqueados conmigo. Yo me lo he pasado bien en streaming y os aprecio a todos los que habéis estado hoy aquí conmigo. Ya sabéis los motivos por los que no he ido. Principalmente era porque no me apetecía, que es una cosa que en el mundo del streaming o de los viewers o de la gente más joven no se entiende, pero no me apetecía nada ir a Madrid. Y es más, después de lo de ayer de Valorant, todavía menos, pero no es excusa lo de Valorant, porque es que no iba a ir igualmente. Pero es que después de lo de ayer, todavía menos. Y de hecho, hoy me he levantado, que hacía tiempo que no me levantaba, a las 11:30 de la mañana, casi 12 del mediodía. O sea, te imagínate lo poco que me apetecía, es que no me hubiese dado tiempo ni a ir. Me he levantado, he dado un paseo por San Cugat, he comido y me he venido al streaming con vosotros. He estado 8 horas y media, me lo he pasado de puta madre, creo que vosotros también. A ver si hacemos algo en Kings League Américas o qué. Que sabéis que los derechos para hacer todas las competiciones se abrieron hace un par de meses. El tema es que yo con la LEC y con diferentes cosas pues nunca he podido hacerlo. Y señoras y señores, algo que anunciar antes de irnos. Nosotros no hemos ganado. Nos hemos vuelto a quedar a las puertas de la Final Four. Venimos de ganar la Kingdom Cup. Venimos de perder en el Metropolitano la Final Four con los chicos y las chicas. Nos eliminaron en shutouts el día del Camp Nou. Aquí nos hemos quedado fuera por un gol doble y por un palo en el último segundo y por varias paradas de Dani Pérez. Pero hay que decir una cosa que es muy importante. Que es muy importante. Me está llegando, creo que por aquí, un pequeño mail. Un pequeño mail. Dejamos un segundito que confirme. A ver.
Un segundito. Día jodido hoy. Iba con Móstoles. Pues sí, la verdad que lo de Mario es muy duro, ¿eh? No lo estoy encontrando, me cago en la puta. Quería poner una canción, pero no sé cuál es. Si la pido al chat, ya pierde la gracia. Bueno, me cago en la puta. Se me acaba de perder todo. Me cago en la puta, se me acaba día de perder. Día bonito todo. Hoy. Iba con Science. No. Quería buscar algo, pero no me... Es una gilipollez lo que estoy haciendo, pues que no lo estoy encontrando. Gente,